Dígamelo ahí, Bullero. ¿Cómo estamos todos? Viernes por la noche, nuevamente grabando acá para Pura Bulla. Y estoy acompañado de mi partner in crime, Mr. Darwin Silvera. How are you, my friend? So far so good, motherfucker. So far, so good. Bueno, así chau, me gusta. Porque todo la, si tú no metes miedo ni prendí candela, vamos. Tú eres demasiado fresa, Pablo. El público. Ya tú vas a sacar eso. Claro, pero es que hay que hacerlo porque hay que poner en contexto a la gente. Pero antes de ello, por favor, permítanos presentar a nuestros anunciantes. Hoy tocó Calazán numeral 134. Antes de que termine la segunda temporada, usted va a saber qué significa ese número. Pero te voy a refutar porque cerveza cosaca, papá, dorada. Caracas, y la que te gusta a ti. La rubia. Malo. Marico. Malo es Semana Santa sin plata. Coño, ya va. Bueno, no voy a traer eso a colación nuevamente porque esos complejos. ¿Qué? ¿Estar sin plata? No, una constante. No, no es una constante. Eso no es un complejo. Eso ya es crónico. Parte de mi realidad. Mira, papá. Bueno, hoy se nos presta la cuestión bastante porque vamos a comenzar a hablar con una jerga muy distinta a la que estamos acostumbrados. Yo creo que es mucho más profunda. Sí, culturalmente hablando. ¿No? Sí, porque entonces ahora tú me hablas a mí de fresa y eso es paja. Es más. No, ya va. Un poquito de respeto. Puedo reconstruir un poco respeto. La intro del programa. Por favor. Ok. En tu vida, ¿tú has sido el que frinchi o el que frao? Tiempo. Marico, ya. Todos hemos sido o el que frinche o el que frao. Claro, todo el mundo. ¿Y tú quién eres hoy en día? Podemos pasar la pregunta, ¿no? Pues, no tengo por qué hablar del tema. No hablemos del tema. ¿Te suscribiste? Siempre suscrito, papá. Por supuesto, suscríbete. Recuerda, suscríbete ahí en YouTube para que te llegue todo el contenido que generamos. Instagram, TikTok, Threads. No he bajado la bendita aplicación. Estamos en todas las Spotify. También puedes encontrar contenido. Pero hay fin, que descargar vasito para irlo vasito. Es la cosa, coño, Messenger. Búscala ahí en BlackBerry. Pásalo ahí. Presentamos a los invitados de hoy. Please, do. Hay condicionantes dentro de la vida del venezolano en sí. Ajá. Que generan, hay tipos que ven oportunidades donde hay circunstancias que no son favorables. Eso es como el coach que viene y le hace la cama a la otra. El literal. Ajá. y el personaje que uno de los personajes que tenemos hoy calza perfectamente en esa descripción. Cuando uno ve la manera en la cual se desarrolla, evoluciona, genera contenido y la cantidad de conocimiento que tiene que tener alrededor para poder hacerlo es realmente admirable. Es una vaina de quitarse el sombrero y decir, wow. O sea, que estos panes no son unos boletas cualquiera. No. ¿No? No, no. Son boletas, pero con letra mayúscula. Fueron a la universidad para eso. Caramba. Háblame, ¿pero qué estudiaron? Shakespeare, Gabriel García Márquez. Puedes hablar de cualquiera de esos temas con estos tipos. ¿En serio? ¿Realismo mágico? Seguro. Todo. Claro, música. Insisto. Pueden ser perfectamente representantes de lo que es el icono cultural hoy día en Venezuela. Bueno, pero suéltalo de una vez, suéltalo ahí. ¿Sabes quién está aquí con nosotros? ¡Dímelo! Hay uno que le dicen Ismael, otro que le dicen El Pirata. Viene de Rosario de Palla, que no está en Maracay, está en Turmero. Ah, no, vale, ya te estás metiendo con otra gente ahí. Con nosotros está John Acosta y nuestro compadre Ore también está aquí con nosotros con la franela de Luis Miguel. ¡Ore, Ore! ¡Saludos! Brother, vino con una franela de Luis Miguel, demasiado random, demasiado... Yeah, porque una gente worldwide. Bienvenido. Yeah, tipo de música. Bienvenido. Thank you. Ya. Coño, insisto. Ah, no, es que están demasiado... No. Coño, en la pre te estabas riendo de mí. Ahora tú vas a salir con esa vaina, hablar con anglicismo y... ¿qué descargué pasa? Duolingo de una. Valga la publicidad, Duolingo, ¿no? ¿Cómo la vaina? Me le bola con la pero ya gané Open English, aunque sea, es para decir, lanzar algo que te va a hacer. Ahora es Duolingo y... Oh, coño, pero ve acá, o sea... Yo no sé, pues. Si eres uno, es otro. Cualquiera de los dos. Pero ¿sabes quién puede hablarnos acerca de producir, generar este pana? Suena más que Bad Bunny, está en todos lados. Oye, más que Bad Bunny. Pero seguro. Todavía no. Pero no sí. Todavía no, pero lo tiene en la mira. Bueno, yo digo que si uno hace algo, no tiene que hacerlo. Si tú vas a tirar la piedra,
no escondas la mano, como dice el Niga Civilino. Simón Bolívar en su carta al Congreso Angostura. Y va a tirar la piedra, no escondas la mano. No, hay que hacer las cosas, yo considero que hay que hacer las cosas con amor, hay que hacer las cosas, hay que salir a jugar a ganar, pues, siempre. O sea, con una mentalidad positiva, prepararse para hacer las vainas bien y vacilársela, pues, sobre todas las cosas. Pero qué fortuna tienes de porque cuando generas contenido que puede ser hilarante, que es humor, comedia, sí es un trabajo, pero sin duda puedo hacer un paralelismo con el básquet. Nosotros trabajamos en el básquet, lo disfrutamos. Seguramente que disfrutas a tope el hecho de generar contenido y que la gente se ría con él. Bueno, fíjate que en estos días estaba hablando con Karina, que es mi esposa. Yo pensaba que era Karina nuestra, Karina, la Karina de siempre. No. Karina se murió la semana pasada. Te veo cuando pasa Karina, ¿tú crees que ama? ¿Viste lo desactualizado que estás tú? Yo porque no sigo ese tipo de música. Cayó la ventana. Coño, Karina, mala nuestra. No, estaba hablando con ella luego de una sesión de chamba y, o sea, estoy en la cocina y me empiezo como a hacer como una retrospectiva y le digo, pana, ahorita estábamos echando vaina de manera profesional porque estábamos discutiendo diversas vertientes para crear un chiste, ¿sabes? Y entonces de repente nos reíamos de uno y que no, eso no lo podemos hacer porque, coño, nos van a cancelar. Pero, y si nos ponemos de este lado, pam, entonces es como, o sea, el trabajo del humorista es muy subestimado. Bien, cualquiera cree que puede ser humorista. Cualquiera cree tener una persona más graciosa que tú, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que la gente ignora, bien, que tras el humorista está una técnica, bien, que bueno, obviamente su intención inicial es generar el humor a través de los diversos escenarios, bien, y guardando también las palabras o las situaciones y las premisas, obviamente, para generar al final una risa. ¿Me entiendes? Te alimentas de la calle. Siempre. Par de perros todas las mañanas. No, pero de la vida misma es el humor, pues. O sea, no. Yo creo que ese es la clave del éxito en todo caso, porque todos nos sentimos identificados en cierto modo con lo que hace. Bueno, la clave del éxito creo que es la fe en Dios por sobre todas las cosas. O sea, sin ánimo de ser fanático ni nada, ¿no? No soy el mejor ejemplo de lo que es un buen cristiano, pero... Pero ya. O sea, que te ha tocado ser que frinche. Ah, bueno, ya va a comenzar. Bueno, ya va a sacar. Coño, pero insisto, ya lo respira. ¿Sabes cuántas veces tienes que escuchar a este pan esa vaina todos los días? ¿Cuántas veces lo escucha? Él tiene que cargar con esa responsabilidad porque es parte de la cultura pop de nuestro país. Bueno, no llegó sé. Para quedarse. Ahora defiéndete tú de eso. No dudan. No, yo me vacilo. ¿Cómo se llama? Yo me vacilo que la gente me reconozca por los personajes y por la chamba que hago. Hay veces que no me acuerdo, hay gente que me dice cosas de la chamba y yo no me acuerdo de lo que hice. O sea, porque también también porque estoy ocupado en otras cosas o porque de repente estoy concentrado en un momento de mi vida, ¿me entiendes? Estoy en la calle haciendo cualquier cosa y de repente, patada, vaina. Y yo como que, y después como que, coño, ¿verdad? Pero trato de vacilármela, pues. Claro, ¿qué vacilas? Jorge, háblame tú, porque la vaina es, te viste en varios de los clips ahí. Pero, ¿cómo llegan ustedes a todo este lenguaje, a toda esta jerga del boletismo? No sé si lo estoy diciendo correctamente o no. Boleteo. Del boleteo. Boleteo. Está bien, bueno, está bien, pero yo no... No, tranquilo, tranquilo. Estamos todos para apoyar. Boleta, dos puntos adjetivos. Dice boleta. 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 Háblame de eso a ti un poco, porque eso es lo que parece que está de moda ahorita. Coño, primero que nada, el boleta es el chamo. Sí, pues, no, Es verdad. El boleto segundo, es el fresa. Segundo, no, sí. Vale, ¿qué pasa? No. Pero es Jean-Pierre, el mío. No, pero eso es un personaje, papá. Ah, qué bueno. En mi vida real, yo soy prácticamente un estudiado de la vida misma, ¿no? Pero tú sí te puedes poner filosófico ahí con los bonanos, que Dios, gracias, y vaina. Bueno, eso sería teológico. Pensando y vaina, que te tiene una vaina, no. Gracias a Yoda, a todos los santos. No, Jorge no aplica porque hace rato dijo yo asesiné a Dios y yo me erré. No, tampoco sabemos así. Mamá, escucha esto. Nietzsche. Bueno, primero que nada, felicitar a mis compañeros aquí, que es papá. Coño, un saludo, un aplauso aquí por el copito. Estamos con los miaos. Recuérdame el nombre. Estamos echando los miaos. No, Julieta. Luciana Julieta. Para ti sería Julieta. Juliet. Juliet. Bueno, ¿qué me preguntaste, vale? Ya se me fue, ¿no?
Mira, mi boleta, el que habla boleta es. Cuéntase, ah, mira, vacílate. Escúchame, acabé de traducir boleta del inglés. Ah, tú no venías preparado para el programa. No, no, escúchame. Boleta, en inglés es ticket. No, vale, yo, eso es boleto. Depende del contexto. Eso es boleto, cerró, el mío. Cerró el programa para eso es boleto. Ya. O sea, no sería ticket. Bueno, sería el masculino de boleta. Sería ticket. Si es boleto, sería el masculino de boleta. ¿Estás claro? I am boleto. I am boleto. I am ticket. No le den culpa que el chamo estuvo con un pedo estoico y un poco de tiempo. Sí, 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 tuve un tiempo. Ay, no, hablemos del boleteo, del lenguaje del boleteo, porque eso es lo que está, parece que está de moda ahorita, es lo que abunda. Lo que antes no sonaba bien. Ahora lo que ahora no sonaba, lo que antes no sonaba bien, hoy en día es aceptable y todo el mundo lo replica. Háblame bueno, de eso. Vuelvo y repito, el boleta es el chamo. Yo soy un tipo cifrino, no, mentira. Siento que el trabajo que hace él está súper de pinga porque le abre las puertas como a varios tipos de gente que no las tenía abiertas. Por ejemplo, ajá, él. Él es una de esas personas. Ya. No, pero habla con claridad. No, pero está bien, él hizo su vaina para hacer su vaina de pinga. Ajá. Es como lo que te están diciendo, la salsa baúl, la vaina. Él pudo mezclar todo este tipo de vaina en un personaje que se hizo súper icónico y siento que ahorita está como más aceptado en la sociedad el boletismo, el código boleta, todo este tipo de vainas, pues. Entonces, creo que el trabajo que hace John es increíble, pues, en cuanto a todas estas referencias de barrio, de casa, de calle, de vaina. Y bueno, ya. No, sí, pero es que tu contribución está allí. Y cuando uno lo ve, él asume su actuación de una manera realmente seria. Pero que Jorge no soy yo. En los videos, es el antagónico de mi parte. ¡Claro! ¿Me entiendes? Porque él es el cifrino. Que es el cifrino rancio, que es Gian Piero, ajá, que es tan fino que llega a parecer... Raya en lo absurdo. Raya en lo absurdo. Cuando... ¿A qué juegas, bro? Ajá. Me parece que necesito Wi-Fi, está claro. Ese tipo, ajá, en la que juega. Mano, está claro que la gente a veces dice que juega. Claro, bro, pero no puedes estar hablando así, marico. ¿Cómo? O sea, te tiras unos skills, marico. Marico, ya se metió en personaje. O sea, me hablas así, que la gente te dice, vaina, no. Bueno, the people talk you. Talk you, maybe about. No, bueno, sí. Bueno, son varios personajes. Pues igual yo también se puede tirar una de médico de repente. Ajá. Se puede tirar una de artista, visual gráfico. En esto ya fue mecánico, ¿no? Mecánico pirata. Ah, no. Bueno, ese es un toro, es el mejor. En estos días... El Locadio y el Indy. Coño, Locadio y el Indy, pana. Mira cómo tengo la oro para lanzar, ¿no? Estoy listo. No, no, fino, fino. Tenemos que grabar pronto Locadio. Oye, pero ya. Uno de los personajes que a mí me llamó burda la atención fue el mecánico, porque el marico. O sea, dime tú, ¿quién tiene aquí un mecánico de confianza de verdad que no joda, que tú sepas que te va a entregar el carro? Coño, bien, no, bien. Yo tengo mi mecánico de confianza. No, yo he visto tus carros y no, yo he visto tus carros. Lady, hermano. No, ya, sí, ya, un gran abrazo. El nombre de Santa Mónica, ¿eh? Mano, yo quiero matar. Dale. No, mira, si me estás viendo ahorita, está claro que mi carro me está fallando. Yo creo que huía. Y no quiero. Es la computadora, Mike. Me dijo que es la computadora, le arreglé las bujías, no, toda vaina. No, pero todo empezó con un pedo de los tripodes, ¿no fue? Y que acabó. No, la vaina empezó con la maleta. El carro y sigue sonando. Bueno, escucha, todo empezó con los tripodes. Me dice, mira, John, ¿dónde puedo comprar unos buenos tripodes y tal, van? Y yo, bueno, mano, en tal sitio. Y entonces de repente, no, John, ya le cambié los tripodes, pero sigue sonando el carro. Me dice ahora que es la computadora. Y yo, tato, yo sé que tú me vas a ver, ¿viste? Cambié la pila de la gasolina. Limpié los inyectores, cambié las cuatro bujías. Limpié toda esa mierda y después me diste una semana después cuando estaba varado que era la computadora, una computadora. No, bueno, de pica, yo no quiero hablar de eso. Bueno, te consiste con un colega, pues. Sí, el mecánico pirata, bueno, no... Es simple y llanamente las malas experiencias que yo he tenido en talleres, ¿verdad? Que. Perdón. Son las malas experiencias. Yo me acuerdo una de las... Yo he perdido amigos. He perdido familia. Yo me acuerdo una vez, ¿no?, que fui a hacer el cambio de aceite, un carro que tenía recién comprado y tal. Y el tipo me dice, hermano, yo dije, ¿en qué hice? Me estafaron. Viene, baja el cárter y me dice, coño, mano, este carro está rodando porque está el marca. Mira cómo está esto. Puro pegoste. Esto hay que hacerle... ¿Dónde fue ese tipo? No vale, no importa. No vale, porque yo sí me pude chapar el mío allá en Santa Mónica. Yo voy en Santa Mónica. Bueno, yo creo que tú lo dijiste. No, sí lo dijiste. Él lo dijo. Yo lo dije ahí. Dile el de Santa Mónica.
No, un pana de Maracay. Entonces el bicho... ¿De qué parte Maracay? De línea. No, escúchame. El mecánico pirata viene inspirado en ese tipo y también viene inspirado en un mecánico que le tengo mucho respeto y mucho cariño, que se llama Antonio Restrepo, ¿verdad? Y... Larga, tiene un nombre de chamullero. No, colombiano. No, es una que es colombiano, obviamente. El bicho de Medellín. No, pero entonces el bicho... O sea, este que te estoy diciendo de Maracay, coño... Oh, que hay que hacer un baño químico, que hay que cambiar los anillos de pistones. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hice yo? O sea, yo acabo de comprar este carro y tengo que hacer prácticamente el motor. Y llamo un pana y me dice, no, mano, te están engatusando, quédate quieto, vale, relájate. Y yo, mano, pero es que hay virutas en el cárter, marico, estás comprando un carro usado, quédate quieto. Y yo dije, no, mano, yo tengo que hacer eso. Bueno, prácticamente le hice el motor al carro por gusto del mecánico. Y cuando te hablo de que es la conjunción de este tipo de la usura, ¿bien? Del valerse del desconocimiento del cliente, también hablo de Antonio Restrepo, que es el tipo que jamás en la vida se ha quedado accidentado en su vida. Valga la redundancia, ¿no? Porque lo dije de vida dos veces. Mano, ese tipo de repente viene y te dice, eso se le puede hacer una adaptación. Porque habla como el colombiano. Mira, me acuerdo una vez que había, no me acuerdo, era una tubería ahí. Me dice, ahí le ponemos un tubo galvanizado y eso queda bien. Y yo dije, verga, ¿qué ha hecho este tipo? Ahí no le puso la llave de paso. De vaina, de vaina. Marico, yo lo único que no entiendo es por qué nos invitó a Restrepo por un capítulo. Hola, Restrepo, ¿cómo está? Mira, recuerdo una vez, mi primer carro, recuerdo una vez que se le quemó la válvula de temperatura y el tipo me dijo, usted así no se queda varado. Usted viene y le pone un interruptor. Y ponemos el electro directo. Eso sí, tiene que estar pendiente del tablero. Cuando usted vea que está en la mitad, usted prende el electro. Claro, cuando usted vea que baje, usted lo apaga. Para que no le acorte la vida útil al electro. O sea, que usted va a ser la válvula. Y yo dije, mano, y pero, no, si te digo. No, me digo, es verdad, es verdad, verdad. Pero entonces... O sea, así llegas a Cúcuta. Escúchame, el mío. Pero, ¿cómo te explico? O sea, estábamos en apure. ¿Me entiendes? Bueno, y el llegaste. Carro estaba recalentado. Ah, pero él te llamó. ¿O estaba contigo? No, yo lo llamé. Ah, todo esto fue por teléfono, no fue sí. En directo. Sí, bueno, no, yo lo llamé, me dijo, consíguete dos cables. Fíjate tú, yo no sabía, estaba ahí, ¿no? Entonces, yo digo, una persona sumamente honesta y útil que te va a resolver en el momento, ¿me entiendes? Como que mira, esto es lo que podemos resolver a la mano. Claro. Pan. Bueno, las palabras de adaptación, la inventiva para solucionar... con los recursos que se tiene en la mano del mecánico pirata, viene inspirado del señor Antonio Restrepo, que respeto y admiro mucho, de verdad que le tengo mucho cariño también. Otra de las cosas que dice Restrepo es que nuevo es nuevo. Sí, tú, mira, Restrepo, pero podemos reconstruir los bujes. Mire, compadre, nuevo es nuevo. Entonces, bueno, el mecánico pirata se nutre de eso. Yo siento que los personajes que bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de replicar, viene como de un conjunto de experiencias que ven en la calle, pues. El tono de voz del mecánico pirata. ¿De dónde? Mira, eso sí no te sabría fue decir. Fue ad libitum, o sea, te, sí, fue como... Lo que pasa es que ese es un tono de voz de una persona... Ah, no, ya me acuerdo de dónde viene, porque acabo de echar para atrás. Había un taller que estaba por allá por donde yo vivía antes, con mi papá, que era el taller de los pelucas. De pana, ¿dónde, de pana. Masi, se llama Masi. Le decían el taller de los pelucas. ¿En qué sitio? ¿De dónde? En Paya, en Paya. En Paya, en Paya. Sí, entonces estaba el taller de los pelucas. Y había uno de los mecánicos que hablaba así como... Pero no hablaba ronco, sino que hablaba así como... ¡Mira! ¡Y dale cosita, vaina! ¿Me entiendes? Y bueno, de la vida misma, ¿me entiendes? Y ¿qué arrecho que te salga un mecánico con estos aparatos? ¡Mira! Estaría arrecho. No, pero el taller de los pelucas también... Donde Tespe. Y escúchame, y Felipe, que antes trabajaba en el taller de los pelucas, es real, existe en la vida real, ¿estás claro? Qué recho Felipe. No, no, es de la vida misma, pues, es de lo que yo he vivido, de lo que está en mi entorno, de lo que he escuchado, de lo que una persona cercana me ha contado, o de algo que he escuchado sin siquiera conocer a las personas, o sea, tipo chismoso, así como que... Fíjate, ¿sabes que te traje eso a colación por el hecho de que a nosotros acá en Pura Bulla siempre nos escribe mucha gente de afuera, muchos venezolanos que viven en el extranjero hoy en día, ¿no? Mucha parte de la diáspora. Y siempre nos hablan de coño, de la cercanía que les brinda el programa, que los hace sentir acá en casa. Y yo creo que todo este lenguaje también ayuda muchísimo a toda esa gente, porque te aseguro que la mayor parte de los views también vienen de afuera. Cuando tienes
no jodas, 5 millones de views, un coñazo tiene que venir de afuera. Sí, bueno, gracias a Dios, la gente se siente identificada, gracias a Dios, damos con, como con los escenarios comunes, uh-huh. Bien, y bueno, también con contar con gente sumamente talentosa como Jorge, que a veces debatimos las ideas, que... Que siento que la nostalgia de la inmigración que hubo, o que hay, o que... Aunque yo siento que todo el mundo se está volviendo con estas colas, pero bueno. Ya va, ¿qué? Estamos volviendo a la normalidad. Bueno, siento que esa nostalgia pega un poquito, ¿no? Igualito cuando estás por allá, como que siempre está de pinga el humor, ¿no? Claro. Siempre claro. Ha sido parte de... Bueno, somos el país más feliz del mundo, ¿no? Según. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿Según sí quién? Somos. ¿Quién lo dijo esta vez? No, esa vaina ya... ¿Hace cuánto fue que somos el país más feliz del mundo? Hermano, yo no sé. A mí no me metas en cierto producción. Grado de escepticismo. Bueno, pero nosotros somos felices. Tú sabes que aquí todo el mundo está jodido, pero no, vale, estoy jodido. Marico, se murió mi mamá, qué bola la vaina, no, bueno. Y tú sigues como chaleca, entonces siento que eso también es como que cada vez que subimos un video juntos, por ejemplo, ahí me escribe mucha gente de afuera, mucha. De repente está más que aquí. Marico, estoy por aquí, qué bola, son las 4 de la mañana, acaba esta vaina que se dura, ya la bola, a las 1 de la tarde, cagado la risa. Coño, eso está súper de pinga, pues. O sea, como que ve que los panas están por allí y están viendo la chamba que se está haciendo. Y la aceptación. Y lo más chévere de todo es que es sin dañar a nadie, ¿estás claro? Bueno. O sea, qué bueno, vale. Bueno, él le tiraste... Bueno. Ajá, revele los expedientes secretos. Sin dañar a nadie. Ya sabemos que los mecánicos de Santa Mónica a partir del próximo viernes empiezan a tener una baja, pues. Santa Mónica. Yo ni me aparezco por allá. No, pero yo creo que todo forma parte del crecimiento, ¿me entiendes? Esas estafas que nos han tirado los mecánicos. Bueno, se están viendo reflejadas en las risas, ¿me entiendes? Increíble, ya como... mira cómo me río ahorita cuando ellos se la hacen. Vamos a reírnos todavía cuando empecemos a empujar esa vaina para arriba. Esa risa porque, de loco. No, le pueden preguntar a Camila, porque ahorita estábamos bajando dos pisos y yo, coño, esta vaina para salir aquí va a ser un pedo. O sea, nos vamos dos pisos y yo, coño, cuando salgamos aquí, lo juro, esto va a ser un pedo para salir. Pero bueno, eso es parte de la... Sí, es como Mark Simpson. De la dinámica. Mark Simpson cuando dijo, esto en algún momento dará para reír. ¿Quién? Marsh. ¿Cuál? Marsh. Simpson. Coño, okay. Qué bien que se metieron en ahí, porque aquí para hablar en inglés hay que decir ahí osado. No, marico, yo tengo miedo aquí cada vez que yo grito. No, Cypress Hill. Ustedes son de verdad que son bien... Pero coño, gente, desde que estos señores llegaron, nos están corrigiendo la pronunciación. Yo tengo miedo. Tú tienes un entrenamiento de acupuntura para estos movimientos tan extraños. Marico, el bicho no te dice Shakira, te dice Shakira. Shakira. Claro, Shakira. No, este pana tiene que tener... Chayanne. Lo que pasa es que él vivía en Atlanta. ¿En dónde? Atlanta. Está bien, ve a hacer tu boleteo para otro lado, pues. Un beta, mira, estamos hablando, estás cayendo en toda la jerga esta. Te dije, pero, por favor, que te comportases. Medio palo. ¿Vale? Comportase está rechísimo. O bueno, de repente puede ser un pedo más anglo. Comportation. Oye, no sabemos. Nosotros, en alguna oportunidad en los capítulos que hemos hecho, nos hemos referido a que antes, si tú te ponías, no, este pana que no es zapatólogo, yo soy un aprendiz delante de Jorge. Coño, ojalá. Antes tú te ponías un par de zapatos de baloncesto y te veían feo. Automático, el tuki, ¿te acuerdas? Puño automático. Antes de la palabra Tuki, no existía la palabra Tuki. Había un sketch que hacían Emilio Lovera y los Jordan, Carlos Barry, ajá, los Jordan y todo eso. Increíble, a mí me encantaba ese sketch, increíble, siempre me pareció increíble. Que ha hecho el racismo que era permitido en ese entonces, que se pintaban la cara de Betún también. Claro, lo que pasa es que nosotros las personas morenas podemos hacer esa vaina, los morenos. O sea, tú como blanco no puedes tirarte ese skill. ¿Nosotros quién? ¿Nosotros qué? Vale, yo soy moreno. Aquí todos somos. No es Heidi, voy a ver. ¿Qué bolas tienes tú? Papi. Mira, tú tienes un antepasado suizo. Pero yo no voy a defender, marito. Yo no voy a decir nada, pero yo siento que yo soy moreno. Bueno, yo soy más negro que tú. Tú tienes derecho. ¡Oh, no! Soy más negro que tú. Bueno, tú se decide en una competencia de rap, pues.
¿De quién más negro? Freestyle. Un freestyle, claro. Bueno, no, mira, un paqueteo. Siempre estamos pidiendo que este cante y él se la ha de cantar. Cuando quiera jugamos básquet, vale. Cuando quiera jugamos básquet. Pásate una jugada. No me voy a decir una vaina con un tipo que no baila salsa baúl. El mío, que no le gusta la salsa baúl como yo puedo confiar. Hermano, ya, ya. No tenemos nada que ver. Me gusta la salsa baúl, no hay lío. Ven la vaina. Eso te hace fresa. ¿Eres fresa? Eres una fresa. Pero si yo escucho salsa igual. Pero que no, escucha no salsa, pero ya va, tú escuchas no, salsa, o sea, como con Beethoven, ¿cómo, vainas. ¿Cómo que yo no escucho salsa? No, por eso, no, marido, no, que escuchamos salsa, no, en la casa de la tarde para limpiar las manos. Habla de claro, combo, yo. No. Conseña, gran combo. Eso está bien, eso está bien. Pero los sound, Roberto Roena, yo escucho. Escúchame, escúchame, eso es como que de repente estés cocinando, ¿verdad? Y tengas tomillo, tengas albahaca. Él tiene tomillo, él tiene tomillo. Pero te falta la sal. ¿Entiendes? Él tiene tomillo, él tiene en su casa, tiene maticas de tomillo que va sacando, sí, así para... No, no tengo tomillo, pero sí tengo albahaca y orégano, ¿viste? No confieso. Pero hermano, es como que, o sea, que no te guste la salsa baúl, en ti hay algo Eri que Franche, no está bien. ¿Viste cómo se metió con el tipo? Ahí, allá. Se metió con el tipo, se metió con el tipo. Pero que va acá, nadie su orquesta, Eric, cuando salió el Alta Marea. ¿Qué edad tienen ustedes, por cierto? No, 20, mira, mira, tienes que apelar 29, ahora a la edad, tienes que apelar a la edad, tienes que apelar a la edad para tener 29, una sorpresa, pero venga, sobre ustedes. O sea, yo tengo 50 años, estos tipos no pueden haber escuchado la salsa que escuché yo. Pana, no, ti, vale. Usted, no, pues, yo estoy con ustedes, pana. Quédate quieto, quédate quieto. Pero tú sabes que, bueno, no voy a decirte nada, pero el chamo tiene razón en lo que te está diciendo. Tú tienes tu tomillo, tienes tu albahaca, tienes tu salsa. Tú eres como estos señores, esos que escuchan KFM, adulto contemporáneo. Sí, yo sí, escucho, yo bueno, escucho Roberto Roena y veo Top Gun con la jeva y vaina. Sí. Y me vacilo Ghost, La Sombra de un Amor, los fines de semana, ¿ves? Oye, pero... Entonces, ¿qué pedimos? Viste que cuando pedimos sushi y pizza, el bicho dijo... Quiero pizza. Mentira, marico. Eso. Esa vaina es de fresa. El que pidió pizza. Porque los marinos le piden sushi ahorita, papá. Oye, el que pidió una. Sushi fue... No, es que no me estás escuchando. Yo fui el que pedí sushi. Los marinos ahorita pedimos sushi porque estamos experimentando otras cosas que antes fueron... No fueron negadas. En cambio, ahorita pide pizza. El amigo le dice a la... Oye, mami, tráeme un agua sparkling con gas y le pones un poquito de limón. Y una entradita de carpacho. La de naranja. Con focaccia. Claro, una focaccia. Una focaccia. Mami, mañana que no, pero es que escúchame, hermano. Pero escúchame. Lo más importante. Sí, vivo en Caricuao. Pero ya va, pero la zona no te quita el freseo. Sí, mamá. ¡Eso! Te lo incorpora más. Coño, marico, ustedes son... Me encanta. No, pero es que escúchame, hermano. Ya vamos contigo. Quédate quieto. One moment, please. Hermano, pero es que no puede... O sea, yo te invito a que... Dime un tema de salsa baúl que yo debo escuchar. Tu pirata soy yo. Banana. Y mi madre es tu corazón. Delivery. Delivery de amor. No, ese tema todavía. Espérate, por eso lo que está sonando. Eso lo grabó Chayanne. Entonces lo bajaron a salsa y le quitaron... Dos tiempos en revoluciones. Bueno, hermano, pero escúchame una cosa. No. No te me pongas no musicólogo gusta. Ahora, no, por favor. No te me pongas semántico porque entonces nos vamos a poner loco. Vale, va tu locura. Bueno, porque escúchame, el tipo que inventó el taxímetro, lo mataron por inventar el taxímetro, ¿me entiendes? Mamá huevo, ¿qué es esto? No, eso no está criminal, pero yo también... No, pero es que escúchame. No, de pana. Desde que mataron a Karina todo distinto. No, pero escúchame. Escúchame, yo te digo de pana. La salsa baúl, ¿verdad? Está buena esta vaina. Hay que vacilársela, igual que la salsa de todito. ¿Me entiendes? Que es distinta. Yo siento, yo siento que hay que vacilarse. Ahora sí fuera chalequeo, hablando serio, a mí me encanta... Por ejemplo, el rock, estamos hablando de Reisa King de Machine. ¿Qué coño iba a saber yo que tú me hablas de Reisa King de Machine, de Sat de la Rocha, de Tom Morello? Tom Morello. De todo este tipo. ¿Cómo? Tom Morello. Increíble, marico. No puedo. O sea, yo respeto todo tipo de género. Yo bailo salsa. Cada vez que saco a bailar alguien salsa, me ven, coño, este rockero, te he dicho como no bailas y después no me quieren soltar porque uno tiene cierto tumbado, ¿me entiendes? Caribeño. Escucho de todo, marico. Yo siento lo único que no bailo bien es champeta, pero no porque no quiera, sino porque no se me da muy bien. No, eso. Pero yo escucho de todo. Yo escucho de todo. Yo escucho de todo. Yo escucho de todo ahí. Yo estoy en Barranquilla. Y me vacilé así como que el flow de la champeta. ¿Y Karina sabe? Sí, claro, obviamente. Ah, ok, bailaste champeta solo, ¿no? Pero yo me imagino que tú en Barranquilla. La gente se pone la pregunta así. Yo pensaba que si Karina sabía bailar champeta. Eso fue lo que entendí yo. Karina no estaba con él. Bendito. Ah, bueno, el carinólogo. El abogado de Karina. Oye, la paré en la manager, marico. Hay que defenderla, está claro. Keanu Reeves, el abogado del diablo.
Coño, no, no, pero ¿cómo, ¿cómo se llama el tipo? ¿Keanu Reeves? ¿Oh? Keanu Reeves. Keanu. Keanu Reeves también. Keanu Reeves. Tenemos que censurar. Claro. Mira, mira, pero hay una vaina que rescato aquí de lo que dijo el pana. El pana también es de color. Recuerda que el 90% de nosotros acá en este país todos estamos mezclados. Sí, señor. Claro. 90-95%. Entonces aquí nadie, los que dicen que son puros y bueno, eso es pura paja. Coño, debe ser hijo del cacique Huaycaí puro para que tenga que escalar. Exactamente. Para que tenga que salir, tiene que tener una flecha, tiene que ser un indio y una vaina, pues, marico. Entonces no, tú tienes a este, tú tienes a este diciéndote esa vaina, ¿cómo te sientes tú? Cuando claro, te pero trates? Recuerda que yo hace como un estudio esto, ellos son como... Etnológico. Como, etnológico, no, yo le llamaría más como esta vaina, esta profesión que te lo sabe nadie. Etimología. Te... No vale, no empieces. Antropología. Como está gente que antropología, claro. De los padres por siempre. ¿Está claro? Gente que, mi hijo antropólogo. Que, coño, es su madre. Coño, qué vaina, en serio, en serio. No me jodas, marico. ¿Tú tienes un hijo antropólogo? No, sí. No, marico. Coño, qué bola. Coño, padre santo. Entonces, no, pero lo digo porque justamente lo que vienen haciendo ustedes o lo que está ahorita en boga dentro de Venezuela y de la idiosincrasia del venezolano tiene mucho que ver con eso, con la conjugación de todo lo que somos y que se ve usualmente, casi siempre, es en el bar, en las zonas más populares, donde está todo el mundo se expresa como es. Bueno, figúrate, yo diría, disculpa Jorge, no, tío, para allá, dale. Yo diría, más allá de las zonas populares, yo diría que nosotros rescatamos el lenguaje común. Sí. El lenguaje de las masas. Bien, porque hay gente que de repente cuando empezó a salir Ismaelito. Las populares. Ajá, escúchame, cuando la gente empezó a ver a Ismaelito, nosotros los venezolanos no hablamos así, decían los más puristas. Bien, entonces yo dije, ya va, pero escúchame una cosa, hermano. Entonces eso me dio pie a un chiste que yo cuento en mi stand-up que dice, hermano, todos los venezolanos somos desmalandros, porque usted a las 3 de la mañana, cuando está bien prendido, usted dice, yo ya sacaba él esa jeva, y el pana te dice, no, mano, esa es la jeva de un tipo ahí peligroso. Coño de madre, yo soy el malandro. Mamá huevo, y puede ser Alto Prado, de Catia, de Petare, pero usted es malandro. Usted es malandro. Y cuando, y mira, y te lo digo de pana, cuando yo me fui del país. Este marico vivió una vaina. Marico vivió una vaina así, ¿viste? Este ya la sacó. No voy a opinar al respecto. Dale, hermano. Cuando dale. yo me fui del país. Bueno, yo llego a Ecuador y tal, y vaina, y la rutina, y la cosa, y la vaina, y de repente me tocó trabajar en una zona heavy metal, ¿me entiendes? Sí, poco complicada. Heavy metal es un género de rock. Ajá, ¿no? Claro. Okay, sí. Gracias. Y de repente yo dije así, yo me sentí un pelo intimidado, ¿verdad? Porque, coño, estaba yo solo, habían varias personas así, yo dije, pásame, no, tú eres de paya, coño de madre, nada, ¿me entiendes? Entonces... volver a mi raíz me dio el valor que necesitaba para afrontar ese tipo, marico, de situaciones. Marico, cuando caminas por París a las 3 de la mañana, ¿qué es lo que es, mamá huevo? ¿Está claro? Si sientes que no es madre nada, mamá huevo, yo soy de paya. ¿Qué agarra un taxi y no hay un Uber? Un Uber es un coño de su madre, pero, ¿vale? Pero figúrate una vaina. ¿Qué me arroba aquí? Te salen un poco de paque, un poco de mori triste. Quieto, carechao. Carechivo. Ahora a lo que vengo. Regresar a tu raíz. Mano, usted puede ser del country club. Vale, sabe que yo soy del country club. A mí nadie me da ni arroba afuera. ¿Me entiendes? Entonces, regresar a la raíz y a las vivencias, bien, porque hemos estado rodeados del argot popular, del qué es lo que es, mano, del beta, del sistema, del frau, del frinchi, de pam, pim, pum, pam, ¿sabes? Que pam, pim, pum, pam resume una acción a través de los gestos, ¿me entiendes? Literal. No, mano, yo llegué y el mecánico de una vez, pam, 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 pim, pum, pam, borra. Dame mi billete. Hay un libro que se llama pim, pum, pam. ¿Me entiendes? Pero entonces, ya tú resumes, y eso es un código, pues, que nosotros lo vamos a entender porque estamos en la misma dinámica. Bien. Y aunque no estés en la misma dinámica, pero estás compartiendo con gente que está en esa dinámica, ya empiezas a asociarlo. Bien, claro. Lo identifica. Exactamente. Entonces, de repente, pam, pim, pum, pam, aparece al final de la frase cuando no quieren dar mayor explicación, literal, cuando no quieren dar mayor detalle. Claro, eso sí, eres una persona analítica y observadora, ¿no? Si no... ay, no sé por qué dicen pam, pim, pum, pam. Creo que es una especie de dialecto. Claro, ahí cuando empieza el pedo del freseo. Exactamente. Pero el freseo utiliza la mano derecha, Jorge, y es para allá. Coño, lo que pasa es que el chamo no me dijo que no escuchara la salsa baúl. Bendito. Sí, vale. Otra, o sea, no voy a estar jugando a nadie tampoco, pues yo no vine aquí a jugar a nadie. Pues yo vine nada más a escuchar y aprender. No, me iban a preguntar y nada. Yo les conté que yo soy un basquetbolista frustrado. Pues, ya vamos para allá, ya vamos para allá, porque ya yo te vi jugar. Ya yo te vi jugar.
cuestionable con mi edad y con mis vainas. Que, bueno, pero ¿cuál edad si tienes 29? ¿Me lo crees, perro? Increíble. Bueno, claro, hermano. Bueno, pero yo no estoy aquí, yo no estoy aquí para ir en contra. Si usted dice que usted es negro, usted es negro. Ahí está la cámara, vea. No, ya. Tú lo negaste. Sí, tú lo negaste. Pero ahora lo acepto. Ahora lo acepta porque... Claro, porque está totalmente convencido. ¿Cómo lo saco yo de ahí? Con el negro. Se atrevía tanto. Hace tres monedas atrás me negaste. Pero si tú eres como andino, o sea, cualquier mierda ahí. No... Ya recho. Disculpa que me metí en la vaina yo, pero bueno, que te echamos no. No, tranquilo, adelante. Pero mira, no, aparte de eso, también siento que el humor también, cuando hacemos el personaje de Giampiero, marico, nosotros nos metemos con los cifrinos y yo hablo como varios panas míos que mis panas saben de quién estoy hablando yo que hablo como ellos, ¿estás claro? O sea, que es como ese juego de... ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo está la vaina, marico? Sí. Cuando ¿te acuerdas? O sea, está el boleteo de qué es lo que es el Mike, qué es lo que es guapo. Pero también está el marico, que es lo que es, bro. Te compras esa mierda, marico. No, marico. O sea, no, llamo por Luis Miguel. Entrégate, aún no te sientas. Vamos, terminamos. Deja que tu cuerpo se acostumbre al calor. No, pero fíjate tú que no. No. Fíjate tú que no es nada más los boletos. También nos metemos con los cifrinos, nos metemos con todo el mundo. El mío al mismo tiempo, no, porque la idea es como generar cierto humor, pues. Permiso, yo no me meto con nadie. Yo me meto con todo el mundo, el mío. No, yo no me meto con nadie. No, sí, yo vale, solamente... yo sí me quiero meter con todo el mundo que me quiera decir algo que me lo diga que se llegue, vale. Instagram. Jorge Piso Belli, necesito seguidores. El viejo truco que me viene roto. El viejo truco, sí. Pablo, mira, Machado oficial. No, pero por lo menos funciona. El personaje del mesero, del mesonero. Okay. Nunca un mesonero te ha dicho, coño, hermano, que me estás tirando a la calle. No, figúrate que en estos días se me acerca un pana, ¿no? Y me dice, bueno, una pregunta, ¿tú has trabajado de mesonero y tal? Y yo debo confesar algo, que yo siempre quise trabajar de mesonero. Yo trabajé de mesonero. Sí. Fue uno de mis primeros trabajos. Trabajé de mesonero, ese es súper lacra. No, pero yo no sabía que había que agarrar las botellas y guardarlas, weón. ¿Sabes qué tú? Yo no sabía esa verga. A mí me contrataron en un carajito. Ajá. Recién divorciado. Yo me casé a los 17 años. Mi vida es muy extensa. Me casé a los 17 años. A los 18 era divorciado. Con razón estás tan a la defensiva, hermano. ¿Te entiendes? Marico, sí. Marico, y me puse a trabajar de mesonero, ¿no? Y yo veía que todos esos maricos guardan como la botella cuando terminan la vaina. Yo tiraba esa mierda por ahí y tal, porque resulta ser que tú tienes que contar la botella. ¿Qué iba a saber yo de esa verga? ¿Para qué contar la botella, güey? Bueno. Apareció marico, un viejo falto y no sabía. Tienes que entregar la caja. Oye, no me voy a parar porque pierdo el foco aquí. Okay, dale, tú tienes que poner la caja aquí con las 12 botellas que tú entregas y lo traigo que te tomaste si no te robaste una botella. Cuando yo salí me había robado 7 botellas. Y me botaba esa mierda, los tipos me pidieron una botella. Yo, claro, vale, toma. Los tipos me habían pedido la botella, la vaina un pana que está tomando ahí. Coño, papi, ¿tú me puedes traer la botella? Claro, bueno, y toma adelante. Después me metí en roble, pero no me pagaron el día. No, yo siempre quise trabajar en mesonero de pana, pero... Bueno, trabajé en atención al público con el tema de la comida, pero no de mesonero. Pero, bueno, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en restaurantes y cosas, ¿verdad? Y de repente, bueno, me permite observar... que los mesoneros a veces están expuestos a gente tan petulante que ellos tienen que actuar de manera tan a la defensiva que, bueno, ahí es donde está el chiste, pues, ¿me entiendes? Algunos clientes, ¿no? Son tan petulantes y tan extremistas en el lujo y en la... ¿cómo se llama? Y en la opulencia, ¿verdad? Que se van de un lado y el mesonero también se va al otro lado a ofrecer cosas... opulentas, entonces llega el momento del absurdo, ¿no? Entonces ahí es donde uno extrae el chiste. Mala. Sí, por lo menos una vez estaba en un sitio y estoy viendo, ¿no? Y dice, abre bocas. Mano, y decía $15. Por Dios, era un abre boca $15. Y yo dije, coño. Paro. Yo le digo a Karina así, mira los abre bocas. $15. Ya tú eres bien miserable también, de verdad. Pero es que no he dicho. Ven que cifrino. No, ya va. Wow. Y se le abre boca un caspacho de no sé qué huevón. ¿Qué caspacho, güey? Era bien. Caspacho. Nosotros pensando en mortadela tapar y hablando de caspacho. Hermano, pero que el restaurante fue él, donde las entradas eran de $15 también. No, escúchame, te iba a decir. ¿A dónde te metiste? Unos dátiles. Dátiles. Dátiles, escúchame. Dátiles, reducción de... Pero escúchame. No, que te van a cobrar 15 y 20, no. Escúchame, unos dátiles, ¿verdad? En Paya no se dan dátiles, ¿oíste? Él llega para en Paya lo que hay es mango que tira para arriba. Dátiles y kiwis rebozados, además. Mamá, ¿cómo si estaba comiendo una arepa de camarones a las 5 de la mañana? No va a funcionar el mío. Escúchame. Queso y jamón, ya. Escúchame, yo veo y dice unos dátiles, $15. Y cuando me traen los dátiles, son 4 dátiles el mío. 3.5 cada dátil. Oye, hay un flete, marico.
Claro, weón. No, ¿cuántos vale, camellos no tuvieron que llevar esos dátiles hasta el puerto? Entonces yo dije, obviamente tú un abre boca porque no. Entonces de ahí hice un chiste y de ahí hice un chiste con el mismo precio y entonces el tipo me pregunta, hermano, los abrebocas ¿dónde están? Y yo, aquí está, mano, un agua, $15. No, si eso no era con la boca abierta, cualquiera no. Caído por un rey, por una verga de esa, valen $15 la agua. Bueno, mano, no me la paso en esos sitios. No, pero sí, lo de los dátiles está recho también, pues como que si te hubieras pedido un platico pero, de tisana. Pero no pidas una tisana, te vale $2. No pidas dátiles. Traemos un platico de tisana. Yo la compré en $1, yo la compré en $1. Cuatro dátiles, $15, no se presta. ¿Cuánto cuesta un cambur en Finlandia? Ajá, ¿cuánto cuesta un mango en Francia? ¿Cuánto cuesta un mango en Francia? Un mango, un mango y lacha en Alemania. Lo que es bueno para la India, bueno para la India. Ay, pensé que iba a decir, lo que es bueno para la India es bueno para la flecha. Es un bicho chilante que paga $25 por un cambur. Me puedes traer un cambur y además se lo pica como pedacito y le dan cuatro pedazos de un cambur. Claro, para que saque la cuenta, 25, 12, 6 minutos, 75 pedazos. Es arrecho. Pero tú no te has puesto a pensar todavía lo de los dátiles, tienes razón, te habla la gente en $15. Me parece un robo los dátiles. Mano, cuatro dátiles, $15, marico, tú eres loco. Y no había pago móvil. Marico, se cayó el negocio de los dátiles en el país gracias a este pana. Coño, pero ya los dátiles también tengo entendido que se dan algunos acá en Margarita, ¿no? No estoy claro. ¿Dátiles en Margarita? No. No, no sé, no sé. No, creo que sí. Bueno, pero tú sé que el dátil. Creo que hay palmeras de dátiles. Creo que hay palmeras de dátiles en Margarita. No estoy claro, no estoy claro. No voy a meterme en ese pedo de los dátiles. Ok. Pero mira, una vaina, porque tú fuiste barbero también. Entonces, nunca sacas un personaje barbero. Porque a alguien lo tuviste que trasquilar en algún momento. Claro, cómo no. Y en este momento quiero agradecer a mi papá que de verdad... Oye, tú sabes que los padres, coño, se ponen la mano en el corazón. Bueno, los que tienen papá, pues, porque algunos no tenemos. Claro. Inserte música dramática aquí. Solamente poco. La verdad, bueno, en la mesa. Pues. Si necesitas hablar de eso, pues, mamá. No, marico, ahorita vamos a hablar de esa y no, pues, que sea, marico. No ahí, pues. Ah, pero yo tuve mamá y papá, bueno, eso es importante. ¿Sabes? Cuando es el día del padre, yo monto una foto con mi mamá. Cuando es el día de la madre, monto una foto con mi mamá también. Tú eres como un hijo luchón. No, porque mi mamá es una mamá luchona. Sí, de esas, así como luchón y vaina, pero mi mamá, no vale, no me voy a meter con no, vale, la señora Celina es bien. Mi mamá es criminal, güey. No, coño, no. Saludos, señora Celina, salud. No, oye. Oye, él me mandó unos garbanzos que no... Coño, sí, ¿verdad? Unos garbanzos. Mira, poco a poco va saliendo... En la fresa, bro. La fresa, ni de vaina, dio lenteja. No, pero lenteja no, pero la lenteja es más cara que el garbanzo, ¿ves qué? La lenteja no está más cara que el garbanzo. Es más cara que el garbanzo. Ya vamos, que es Marketplay. Yo compré el garbanzo. Estamos en Masterchef, qué verga. No, escúchame, lo que te iba a decir. Disculpa, habla de tu papá, que se me vino lo de mi papá que no tengo en la vaina y digo, se me fue por ahí, marico. Bueno, marico, cualquier padre. Verga, te llamas Ron a Jorge. Cualquiera es un bastardo, puede ser, está a la altura del partido. Discúlpeme el inciso, pero. ¿Qué pasó? Ganó Venezuela. Venezuela ganándole a Brasil en la semifinal de los Panamericanos. Debido a esto se darán cuenta en qué momento grabamos, así que... No importa, saludos a Piola. Mi respeto. Sí, lo tuvimos recientemente acá. Bueno, el entrenador de la selección nacional que le decimos Piola. Ah. Y, Daniel Piola, boludo, Piola. Piola, pero bueno, su familia es uruguaya. Agarrando la selección ahorita y se mete en finales de Panamericanos. Bello, bien. Mira, el chamo puede hablar de su papá y su vaina. Oh, por supuesto, papá. Claro que eso, sí. Eso. Ya, pero primero... Mentira, dale. Bueno, el puré... Bueno, también mi papá está quedando medio calo, entonces... Tampoco era que ¿estás tratando de...? Sí, tampoco era que se... No, yo estoy no me miras nada. A mí así, y a él tampoco. Verga. Ustedes son buenos para ir para escuela de barbero, ¿me entiendes? Porque si queda mal, la cero. Borrón y cuenta nueva. No, y entonces yo empecé afeitando a mi papá, pam. Y entonces, de repente, mi papá siempre usaba su gorra, pues. ¿Me entiendes? No se le veía mal porque obviamente tenía su gorra. Pam. Claro, no se ve. Y bueno, también a los panas del barrio y tal. Claro, también se aprovechaban de que no les cobraba porque estaba aprendiendo. Y bueno, nada, yo siento que la barbería es un buen oficio para la vida porque, bueno, no hay trampa para... Tiene que hacerse las cosas bien, ¿me entiendes? Un buen barbero es un buen barbero y punto. Pero los barberos pueden hacer trampa, no te pueden cambiar la hojilla. Te pueden hacer un poco de maldades así. Bueno, pero la saga de Barbershop, la de Ice Cube. Sí. Ah, sí, claro, sí. Aunque la última no me gustó mucho, la tercera. No estuvo tan buena. La primera sí es increíble. Donde matan a Chamito. Yo he escuchado cosas. No, vale, mira, como barbero, de mis clientes he escuchado vainas.
Exacto, es que quería llegar ahí, porque las anécdotas que cuenta la gente cuando va al barbero, no jodas. Yo tengo esta, tú sabes que nosotros, bueno, en mi caso, por ejemplo, las mujeres siempre tienen como aquella persona que te hace las uñas, que te hace las cejas, que te da los masajes, que te hace no sé qué vaina, que te pinta el pelo, que no sé qué vaina. ¿Qué tipo de masaje? Bueno, ese tipo de vaina. Nosotros tenemos al barbero, marico, y ya. O sea, yo en mi caso, uno nada más tiene barbero. Se mamá huevo Santa Mónica. No, pero el mecánico también uno le cuenta su vaina. A veces, hasta que, bueno, X, pero uno siempre, uno tiene como al barbero, está claro que uno espera su momento, llega para la vaina, ¿qué pasó, marico? ¿Cómo está la vaina? Marico, aquí esa mamá, huevo, tal, empieza a hablar paja, el otro paja, hablas la vaina, echa los chismes, echa la vaina. Y ese es como el único momento que uno tiene como cada 15 días, más o menos como... Para bueno, casa. Ustedes no saben lo que es eso, porque ustedes se le ven que ya... Papi, ten cuidado, que ese balcón está abierto, hermano. Estamos tomando, aquí puede terminar en tragedia. Pero uno tiene su vaina con el barbero, está claro, como hablar su vaina, esperar. Tú llegas pensando en el camino, coño, que yo hablo con el marico este cuando llegue, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso yo hablo con mi barbero de cine, de música, nos chismoseamos vainas de rap, jodemos burda, discutimos. Peleamos, me afeito y me voy, ¿no? Y es como una dinámica súper increíble para nosotros. ¿Cuál? Aunque no lo creas, también teníamos esa dinámica. Claro, hace 20, 30 años atrás. 25 por lo menos. 24 tiene mi chama, yo tengo 50, 0 mata 0, güey, mata pescado, 24, 23 años más o menos. Me cortaba el cabello y utilizaba Palmolive Optins nivel 3. Ya vale, la Barbie regresando con fuerza. Mira, después para los que bueno, dicen que me voy a Barbie. Estoy dando un consejo. Palmolive, ya está no dando me, la no marca. Me cayó bien, pues. No me cayó bien, punto. Ay, Dios mío, punto. Pobrecito. Ey, que mis acciones en el mercado subieron después de seguir ser calvo, ¿viste? ¿Acciones en el mercado de qué? No te voy a hablar de eso. No, no, es que no hables de nada, por favor, déjalo ahí. Continuemos con ustedes, por favor. Mira, yo recuerdo un día que llega un tipo, ¿no? A cortarse el cabello y tal. Estaba en Ecuador. Y de repente, tipo, yo le estoy cortando, ¿no? Ah, no, bello, mano. Que arrecha en la vida, ¿no? Claro, pero el tipo me está hablando, el tipo era manavita. Me dice, que arrecha en la vida, ¿no? Manavita. Okay. De la costa de Ecuador. Sí, sí, sí. Que arrecha en la vaina, ¿no? O sea, me dice, como que fuerte, ñaño, ¿no? Y yo, bueno, sí. Pero por yo estoy concentrado en mi vaina, ¿no? Después que uno entrega todo y tal, y yo... No, claro. Ahí tengo la maleta. Coño, ¿y esa vaina? ¿Está de viaje? No, me botaron de la casa y tal. Pero bueno. Pero se está afeitando dignamente. Coño, no me está corrido. Me están... o sea, tuve la oportunidad de hacerlo y me están acusando de algo que yo no hice. Ah, coño. Mano, y el tipo lo terminó de afeitar. ¿No habrá sido un asesinato? No, no, escúchame. Lo están corriendo de la casa. El tipo lo termina de afeitar, va, se compra dos culdas. Ñaño, vaya ahí. Y yo, ah, bueno. Igual tú me disculpas, pero yo te veo como un barbero antipático, mamagota. Estás claro, como que no le das como la esencia, la presencia al pan, así como que, coño, ¿qué te pasó? Nada, sino que sí va, sí va. Hermano, pero escúchame una cosa, ya va. Yo estoy ahí concentrado para que la cadena salga bien, ¿me entiendes? Y te estoy siguiendo la corriente, ¿me entiendes? Yo tampoco es que me voy a poner, ajá, cuéntame, ¿quieres llorar? Ven aquí, tienes un hombro. No, el tipo me está contando y la vaina, y ahí es donde vengo, ¿no? El tipo viene, va a comprar dos curdas, me invita una curda, yo me tomo mi curda normal y tal. Terminado afeitado, estoy cerrando la barbería así, me dice, ñaño, ¿te quieres tomar dos bielas más? Y yo, bueno, vale, pues sí va. No, ¿qué tal, Ivaina? Mi mujer, Ivaina. Y era la primera vez que afeitaba el tipo. Así, así. Y el hombre se confesó contigo. No, escúchame. Y yo dije, bueno, este es el momento, ¿no? De, bueno, de hacer la buena acción del día. Escuché que el hombre, ¿verdad? Diera, bueno, su apreciación de los hechos. ¿Le diste algún consejo? No, yo no me meto en eso. No, vale. Yo solamente digo, bueno. Oye, pero ¿cómo hacer el favor a mí? Marico, no te estoy diciendo. Este dicho se tomó cuatro curdas gratis, que fue lo que hice. ¡Qué pana! Hasta llegar para la casa. Pero ¿cómo yo me meto en la vida ajena? ¿Cómo yo me meto en la vida ajena? Y después veo con la mujer. Después veo con la mujer y digo, coño, tengo que quedarme callado. Porque no lo puedo chalequear. Ve por ella y reconquista, marico. No, yo así no, papi, todo te va a salir bien, triunfa. Bueno, eso es lo que le dije yo. Bueno, mano, lo mejor es lo que pasa. Si le diste consejo, entonces. Lo mejor es lo que pasa. Si no es un consejo. Lo mejor es lo que pasa. Eso no es un consejo, yo no sé. Eso me pasa también con los tatuadores, ¿estás claro? O sea, yo me tengo que tatuar con panas que sean panas míos, que coño, porque eso son 8 horas que tú estás ahí sentado con un güey y tienes que ponerte a hablar paja, pues. Entonces de repente te sientas, te pasa lo mismo cuando te tatúas, así que te pones a hablar paja con el pana. También es como una sesión de... Sí, pero no hablo de vainas personales. Yo me... Porque tú eres como medio cerrado, me di cuenta con el pana ese que afeitaste. Sí, yo trato de mantener mi vida privada en privado. Ay, sí, no, no, y nada, lo que opino, para mí, y ya.
Yo sí, cuando me afeito lo con mis barberos, eso es como, como el nuevo psicólogo. Claro, pero es que escúchame, tú no te puedes tú no sabes qué puedes tú decirle a esa persona y de repente que esa persona lo crea con una fe y convicción, ¿me entiendes? No sé si tú le dices, no, vale. Pero eso es parte de tu trabajo, como si fueras un tipo que trabaja detrás de una barra. Eso es parte de tu apostolado, claro. Claro, tú trabajas detrás de una barra. Bueno, le voy a decir una cosa, Yo no soy el líder de una secta. No, pana, si usted se dejó de la mujer, bueno, déjese bien, ese es su peo. No, vale, yo sí le diría, no, tranquilo, el mío, habla con ella, va a volver, mete carisma más latino, un poco más. Así lo estoy engañando. Él es cerrado, él es cerrado. Así lo estoy engañando. Bueno, yo no. Y si lo están engañando, le digo, mano, búsquese otro culo. Yo sé que... No, ya iba a decir una vaina. No, yo le digo, bueno, mano... El hombre está entercerado, no mete cuarta ni de vaina. No, yo le digo, bueno, mano, la vida continúa. Claro, adelante. Eso es así, hay más peces en el océano. Ah, y el carajo quiere llorar, bueno, hermano, llore. Y el carajo, bueno, quiero brindar más, brinde. No, bueno, brinde. Llorar con alguien que no conoces si está recho que se te ponga a llorar, está chimbo. Hermano, pero tú sabes que está chimbo. Escucha un cuento que, primero, no conoce a fondo, no conoce a la persona que te está echando el cuento, Y entonces tenés que estar bebiendo ahí obligado así. Ah, coño. Ok, ya, espérate un momento. ¿Susana quién es? ¿La mamá de la jeva? Claro, vale. Ah, no, Susana es la jeva. No, continúa, disculpa. No, lo que no asociaba. ¿Me entiendes? Entonces tú estás ahí creando un mapa mental de... Ok, Susana lo dejó por María. Esa es una disociación psicótica también tuya. O sea, te lo digo una vez. Bueno, no le estaba parando. No, porque al final, ¿por qué no te puedo apoyar, panita? Decirle, coño, mi hermano, al final puedes volver con ella. Al final también puedes averiguar quién es Susana. No, hermano, escúchame. Viviendo con Susana, te hacen parar, convive. Pasan 10 años y ese hecho de... Marico, yo me iba a matar ese día. Marico, Jorge, pero... Me la barbería. Pero pon un consultorio, ¿verdad? Monté una consulta. Hermano, pero... No, pero escúchame. Es parte de lo que yo estoy diciendo cuando vas para el barbero, cuando vas para tatuadores, ellos te tienen que ayudar, ellos están para eso. Taxista, bartender. Ellos no están para eso. Si usted quiere... Eso es parte de la vaina. Eso es parte del... Ya va, espérate un momento, ¿Dónde hay madera? Eso es como... Comience la puntica del pan, cuando lo compra. Eso es una regla no escrita. Eso es una vaina que es así. Ok, está bien. Y como la regla que nadie te pide el último pedacito de la empanada, que no existe, pero que tú sabes que no se la da a nadie. Ok, ahora te hago una cosa. Si usted, ¿verdad?, llega y me dice, John, mira, sabes que tengo un problema con mi señora, por decirte una cosa. O tengo un problema personal. Yo a usted le voy a decir, de manera directa, con todo el respeto del mundo, hermano, busque ayuda profesional. Porque para eso... Hay profesionales. No, yo le llamo a ese cuando el carro está jodido. Así por llamar. Ajá, di que yo te di diagnóstico y todo. Fue que te mandó Santa Mónica. Marico, tú sabes que el carro me está como medio jodiendo que cuando... Marico, es el sensor de movimiento. ¿Qué me pare? Pero lo más arrecho que era el mecánico pirata es él, pues. Marico, es el sensor de oxígeno. No, mano, mire, si usted tiene un problema, usted va para un médico, ¿verdad? Si usted tiene... ¿Qué tipo de problema? O sea, bueno, un problema, una dolencia, un problema odontológico. Porque tú estás más alto que yo, perro. Hermano, por favor, ¿qué te puedo decir? La evolución. Sí, la birra. ¿Me entiendes? Por eso que... Mano, no podemos estar escuchando consejos de charlatanes. Tienes un problema coronario, tú no vas a buscar un pana. Tú no vas a buscar un barbero. Coño, hermano, ¿sabes qué? En la mañana se me duerme el brazo. Tiempo. Pero tú le puedes decir esa vaina y el barbero te va a decir, marico... Llegate para donde un pana que tengo que... Este es mi cardiólogo. Porque ese marico no quiere ir, porque es como yo que no quiero ir para los doctores. Ajá. Ya va. Aguántalo ahí. Tiene que existir la búsqueda genuina de la salud o de lo que sea. Tiene que existir la búsqueda genuina. La búsqueda genuina. Claro, hermano, tú no puedes estar todo el tiempo dependiendo de otra persona para... Que conste que acá en Pura Bulla estamos en contra de la automedicación. Así mismo. No, vamos a librarnos de responsabilidades. Fíjate, John. Pero si estamos a favor de los consejos, como amigos, como vaina. Javi, si tú de repente le dices al tipo... Pero que estés pegando así, me estás dando un poco con eso. Si querés media hora, toma, mamá, huevo, no. Me huele aquí todo, has pillado el aire, que no. Bueno, buenas, verán. Recuerda que fue el golpe, no un infarto de tetano. Fíjate, te fuiste del país. Y aunque suene muy serio, la migración es una realidad. Fuiste parte de la migración. ¿Cuál fue el motivo, el leitmotiv por el cual tú terminas yéndote del país? Tengo miedo. No. Yo estoy buscando una respuesta. Yo estoy buscando una respuesta que no suene irónica. Mano, o sea, la situación actual o la situación de ese entonces y la de ahora, bueno...
búsqueda de nuevas oportunidades. Eso, ¿entiendes? Porque es válido pensar que inclusive que con tu talento de repente decidiste, ¿sabes qué? Quizás no soy profeta en mi tierra en este momento, pero en las cercanías probablemente podría hacerlo, así que... Bueno, yo honestamente me voy del país también buscando nuevos horizontes, también tratando de ver qué fluye, ¿verdad? Pero qué fluye con una estrategia. Bien, yo dije, yo me voy a ir con el oficio de la barbería, que en cualquier parte del mundo se puede ejercer. Bien, yo no me fui a ver qué pasaba, yo me fui con un objetivo. Bueno, pero con esos consejos que le da la gente, te puedes ejercer muy pocos clientes. Bueno, hermano, los consejos que yo le voy a dar a alguien, prefiero dármelos a mí, porque es que yo no sé si decirle a una persona, bueno, continúa luchando por tu matrimonio, y a lo mejor al tipo le están desmontando cacho, y yo creo que sigue incentivando a que el hombre tal. Pero yo vuelvo a afeitarme con el convite que me mintió, yo vuelvo a afeitarme, pero con el que no me no vale, está mamado ni me habla. Si usted quiere un consejo, mire, hermano, si usted quiere un consejo... Si usted quiere un consejo, váyase por una montaña y esté en silencio. ¿Pero qué consejo te va a llegar ahí? En la montaña estás solo, güey. Bueno, marico. No, tú estás buscando un consejo de una persona. Estás buscando en otra persona. Ajá, ¿qué pasó cuando perdiste a los clientes por antipático en la vaina de barbería? Jamás, jamás perdí clientes, el mío. Gracias a Dios. Te fue bien como barbero ya. Me fue bien y en buena hora, gracias a Dios, conocí un maestro de la barbería que se llama Cristóbal Guano Luisa Tenorio. Sí, de pana. El tipo, bueno, escúchame esta vaina. Tener un sobrino futbolista seguro. No, escúchame, el tipo, yo recuerdo que yo fui a buscar chamba para la barbería y tal. Yo trabajé en otra barbería por ahí, en San Roque, en Quito. Coño, ahí la vaina era más bandera porque los cortes eran muy, muy bajos, ¿verdad? Y coño, se afectaba mucha gente y la vaina era como que trabajas demasiado, te agotas burda y no le ves el queso a la tostada, ¿me entiendes? O sea, no estaba trabajando de manera inteligente. Bien, entonces... Bueno, yo le digo a la jefe en ese momento, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar de aquí. Vas pendiente, aguanta una pela por si acaso. Y me dice, fuego. Bien. Y bueno, me retiré de ahí y empecé a buscar trabajo en otras barberías, ¿no? Gracias a Dios, conseguí trabajo como a los 3 días de que me había retirado ahí. Pero el tipo viene y me dice, que esto fue lo que me pareció más magistral de toda esta experiencia, el tipo me dice, bueno, afeita ese chamo, ¿tá? Afeito y me dice, ok, quedó bien, pero lo puedes hacer mejor. Tienes técnicas que te quitan tiempo. ¿Cómo que se llama? Guano Luisa Tenorio, bueno, Cristóbal. Luisa Tenorio. El tipo era sordo. El Pat Morita de la barbería, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ey, el Miyagi. El Miyagi de la barbería. El tipo. El tipo ¿Era me sordo nada más o era sordo mudo? No, era sordo nada más. Utilizaba su aparatico, ¿no? Y no sé, el tipo viene y me dice, ok, tú cortas el cabello muy bien, pero tienes técnicas que no van con el estilo de la barbería. Mano, era una barbería que los tipos se sentaban a leer el periódico así, tú tenías que ponerle la capa y no interrumpirle la lectura. Puro peine y tijera. Perfecto, así. Para ti que no hablas con los clientes, ¿no? Exactamente. ¿Me entiendes? Cada quien, el río busca su cauce. Hermano, y de repente el tipo me dice, mira, la capa se pone de este estilo, coño, disculpa, la capa se pone de este estilo, pan, empiezas a cortar el cabello de este estilo, ta, 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 ta. Y yo dije, coño, o sea, es como, o sea, aprendí nuevamente el arte de la barbería, ¿no? Lo que me parece curioso de todo esto es que yo decía, pero si yo corto el cabello bien a mi manera, ¿por qué tengo que empezar a cortarlo a tu manera? El tipo no me dijo absolutamente nada. Me dijo, usted lo que va a agarrar cuando no tenga cliente, va a agarrar la peinilla, el peine, y va a agarrar la tijera y el peine, y en la rodilla, en el fémur, va a empezar pa, 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 a hacer un ejercicio. Y el tipo llegaba y yo no estaba haciendo nada, estaba leyendo el periódico. Practique, practique. Meses después, o sea, yo decía, pero este pana, y lo hacía nada más por, ¿sabes? Como para... Oye, hay que cuidar la chamba. Daniel Sam. No, ahora ahí contando la vaina ahí. Calma, no, calma, calma. Pobre maestro, ¿cómo es que se llama el maestro barbero? Tenorio, Tenorio. Escúchame, el ejercicio de la respiración. Cuando empiezo a cortar cabello, con ese estilo y esa técnica, que empiezo a mejorar mi tiempo y empiezo a ver que coño, las vainas se hacen mejor y con menos esfuerzo, digo, coño, este tipo realmente es un maestro. ¿Sabes? Y entonces empecé a entender como que la excelencia de la barbería no es, y la excelencia en todos los aspectos de la vida, no tienes por qué desgastarte. Tienes que hacer las cosas bien, eficiente, cómodo, eficiente. Exactamente, cómodo y que te quede energía para atender a la otra gente, ¿me entiendes? Porque al final del día, hermano, estás de pie y tienes los brazos estirados, hermano, la clavícula, la cervical, los tobillos, la circulación de retorno, mano.
el oficio de la barbería es una chamba. O sea, te tocó duro. No, bueno, yo trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, sin días libres. Sin días libres. En 2 años y medio que estuve en Ecuador, tuve como 6 días libres. ¿Y qué hacía los días libres? Coño, marico, la nada, huevón. ¿Dónde dormí? No, escúchame, yo recuerdo que me hice pana de Cristóbal y le decía los domingos al mediodía, mira, ¿sabes qué, coño? Voy a agarrar 2 horitas libres porque voy a ese mercado. Y esa era la chamba, o sea, ese era el momento en que yo salía con la jeva. Wow. O sea, pasé mercado, era como que nuestra salida romántica. Oye, ¿qué te parecen estas papas? Qué linda, coño, te marico, eso, tomate de la mano. Pero es arrecho porque, claro, uno siempre... O sea, yo salí del país burde de temprano en mi vida, pero obviamente bajo unas condiciones completamente distintas. Y cuando uno ve los inmigrantes en otros países y uno ve las penurias que tienen y los trabajos y toda la vaina, porque es difícil. Yo decía, verga, marico, menos mal que yo tuve la estoy agradecido que yo pude llegar así, pues, ¿me entiendes? Bajo otras circunstancias. Y ver la realidad. Marico, ¿sabes lo que son 12 horas? No, más de 12 día, horas. Más 14. De 14 horas ahí pegado todos los días. Chamo, imposible. Mirable, y es ahí. Te compensó eso luego, o sea, porque te fuiste aquí buscando nuevos horizontes, buscando claro. Algo mejor. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando estabas trabajando de lunes a lunes? Sin un día libre a la semana, con pocas horas, me está diciendo que salías era a hacer mercado con la mujer. Verga, marico, o sea, es una vaina recha, o sea. Sí, de hecho, pero eso te enseña a apreciar los pequeños momentos y detalles de la vida, ¿sabes? Porque de repente cuando yo voy estoy haciendo las compras con mi esposa y tal, había un supermercado allá, que ahorita no recuerdo el nombre, que tenía como un jingle, que era frutas y verduras. ¿Entiendes? Yo, o sea, estoy con la jeva y de repente le digo frutas y verduras. Pero todo es cuestión. Por eso es que te hablaba de que el mejor consejo te lo vas a dar tú mismo, brother. ¿Me entiendes? Tú no necesitas. A veces necesitamos, obviamente, desahogarnos con alguien más. Pero si no tienes a alguien, lo puedes escribir, ¿me entiendes? Existen muchas maneras. No necesitas realmente. Existe ahorita como un incentivo a la dependencia, ¿me entiendes? Tú puedes sentarte. Son los libros de autoayuda, ¿no? También. También, hermano. Usted se puede sentar a escribir lo que usted se... No, vale. Pero es que al final... Oye, pero es que hay una vaina muy cierta. Al final eres tú contra el mundo. Al final eres tú. O sea, que tú crees, tú eres fanático de los libros de autoayuda. Pablo Coelho tuvo mucha razón. No, pero es en serio. O sea, al final te tienes tú. Y todo va a ser proporcional a lo que tú decidas, el esfuerzo... Oye, tú sabes... El enfoque, porque... Discúlpame, Jorge, tu palabra adelante. Esa era la pregunta que venía, ¿no? Porque él, fíjate que hizo énfasis en que yo me fui, pero yo tenía un objetivo claro, yo me fui con un plan, o sea, no fue que fui a ver qué carajo pasaba. Llega el momento en que decides devolverte. Claro. El objetivo estaba claro de vuelta igualmente. Tenías un plan, tenías un enfoque. Bueno, yo dije como que, bueno, gracias a Dios tengo, bueno, un retorno económico chévere. Y dije, voy a aprovechar mi vida y voy a disfrutar la vejez de mi madre. Voy a estar con mi familia, ¿me entiendes? Y dije, puedo crecer, puedo compartir con mi familia, puedo estar ahí atento a lo que de repente ellos en algún momento necesiten. Gracias a Dios nunca han solicitado mayores cosas, sino cosas muy puntuales, así como de pana. Y bueno, dije, marico, puedo estar aquí tranqui, ¿verdad? Echándole bolas, tal. Y también el hecho de estar afuera, por lo menos te limita a veces, conocer gente como este pana que está al pie del cañón. Mira, John, a las 3 de la mañana una llamada, John, tal estoy cosa varado, me quedé con el carro varado. No, más allá de eso es mano, escucha esto, gente que es brillante, bro. Escúchame, nosotros escribimos de repente a las 2 de la mañana y ve esta película, escucha este video, léete este libro. Jorge, a mí me ha prestado libros increíbles, bro. Antes de comenzar el podcast, gente que tiene la oportunidad de compartir con nosotros, recuerda, suscríbete ahí, ¡pam!, para que te llegue la información. Ey. Tuvimos la... Disculpa. Díselo tú. Y escúchame, ¿y qué le digo? Que se suscriban. Suscriban y denle a la campanita. Dame el favor. Maná. Antes de comenzar el podcast, escuchar a estos dos tipos hablar es una vaina de sentarse. Porque son dos tipos brillantes, bro. Este tipo es sumamente brillante. Entonces, insisto,
tener la oportunidad, me pasa en el caso de tener a Pablo al lado, de rodearse con gente que te va a contribuir, que te va a... Que te inspira. Claro. Yo siempre una ventaja. Pulido, marico, cuando vaya a hablar, le va a tener... I'm just trying. Yes, madre, yo no hago eso. No, escuchen esto, weón, eso es mentira. Yo no hago eso y mi hermana está ahí para corroborarlo. No, pero está cool, ¿me entiendes? Porque no, está de pica porque si no aprende las producciones. Papi, aprendemos. Es que él lo toma joda y la vaina es en serio. Mira, con lo que tú estás diciendo ahorita de tus mejores consejos, eres tú mismo y toda la vaina. Yo tengo un pana en común, que no voy a decir el nombre, pero yo sé que va a haber problemas. Dilo, dilo. No, se ve. Ese marico siempre dura como 2 horas bañándose. Cuando va para la casa me gasta el tanque el agua. Y yo un día lo veo como en el espejo, bicho. Marico, ¿sabes ese pana que se para el espejo que se leyó en los libritos? Está claro, marico. Mamá, güey, eres tú. En el espejo, pero hoy no va a lograr burla, mira cómo va. Así como sea, así lo que tú quieras para los viejos que están, que pin. Ajá. No sé, ¿verdad? Ese. Se lo hace suerte. Ya, espérate, no, escríbelo. Escríbelo para él. No. Sí, marico. Escríbelo porque tengo que corroborarlo. Dilo. No. Dilo. ¡Perro! De pana. No, pero no está bien. ¿Qué es lo que es esta franela? Eres tú, gafo. Marico, que loco, hoy lo va a triunfar, ¿verdad? De ese booking. Ah, sí. Hoy lo va a hacer. No, y está bien, marico, porque te o sea, le puede funcionar porque le funciona y le da burda de bien en su vida. En él se inspiró Ismael, porque Ismael lo hace. Mm. Claro, pero cuando Ismael... el hombre va a salirse en el espejo y tal, y se acomoda el bolso, la gorra. No, pero... Claro, pero esto lo hace, ¿verdad? O sea, él lo hace como para ir con ella y seguramente lo debe hacer. Yo sé, pero él no me viene. Marico, qué bolas, ayer te la criaste solo. Estás claro. No. Ismael en el espejo se dice que... No te pases con el marico, te marico te yo lo escuché. Este mamá está hablando por teléfono. ¿Estás claro? Porque está la casa que entonces, este marico está hablando por teléfono. Alguna marico, y entonces, mamá, huevo, y si hoy te dice que no, le dices que sí mañana, gafo. Oye, te empieza como a arreglarse. Y yo, marico, no le quería hacer bullying, así como chalequera, ¿estás claro? Y yo digo, no puedo hacerle bullying. No, porque tiene demasiada confianza en sí mismo. Porque el bicho tropó y sale de ese baño y no joda. No, acabo de cagar, pero soy yo. No importa nada, marico. Es increíble. Yo sé que lo vas a escuchar, mío. Tú sabes que eres contigo. Pero la contación de la autoayuda, la una pregunta que quiero hacerle a ustedes. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nosotros nos conocimos en un... ¡Oh! ¡Oh! Coño, que no suene la puerta en este momento, por favor. Coño, sí. Verga, eso tienen que ponerle un pito. Yo tengo un hijo que es criado, bro. Parece, no, yo tengo un humor muy negro, como se habrán dado cuenta. Y yo, a pesar de que es súper oscuro en su humor, y suena súper como inocente con el humor, ¿estás claro? Yo lo veo como que es como burda de alegre. Yo más bien soy obstinado, ese estamos haciendo papel y yo de verdad estoy obstinado, marico. O sea, ahora viene como que está mamá, que es lo que es porque llega tarde, Iván. Se mete en el meto. Quédate quieto, gafo, que si vamos a llegar temprano. O sea, hoy estaba con una rechera. Yo estoy a las 9:30 de la mañana y a las 10 estoy allá a las 11. Marico, 11:30. 11:09. A las 11 era la reunión, el mío. Llegué pero llegué a las 11:09, el mío. Quédate quieto, bro. Pero había cola. Quédate quieto, marico. Igual vamos a llegar. Marico, yo tengo un peo que yo no soy inglés, pero soy sumamente puntual. A mí me da burda pena saber. No, este marico es burda de puntual. También. A mí me da una vaina rara. Yo llego 10 minutos tarde, a mí me da una vaina rara. Ya. Yo trato de ser puntual. Está claro que tratamos de ser puntual, el mío. No. Sí, oye. Escúchame. No. Esta es la segunda vez que lo vamos a decir al aire. Pero no. Tenemos una especie de mire, el único que ha hecho esperar un invitado aquí ha sido usted, Pablo Machado, yo. No fui yo. ¿Y anoche? ¡Ay! No lo dejaste entrar. No, ¿qué? Anoche lo dejaste esperando a tu toro. No, eso es mentira. Anoche dejaste esperando a tu toro. Eso es mentira, porque yo estaba aquí. Que lo diga producción. Por favor, Richard Leiva. Yo entré primero en el estacionamiento. Disculpe, pero ustedes saben cómo suena esta... Anoche dejaste esperando al toro. Al toro. O sea, marico, tú estás complicado. Richard, por favor, Rubén, pasa para acá. Pasa para acá. Tiene ese tipo de problema, Richard. Tú pasas para allá, tiene un problema conmigo. Tiene ese tipo de problema. No, bueno, pero lo que digo es que yo era como más... Estás claro, yo era más relajado. No, marico, no hay nada, marico. Llegamos tres, llegamos tranquilos. Y es como súper cool. Yo soy como más obstinado, soy como el fastidioso, ¿está claro? Inclusive siento que los papeles que llevo con él, todos mis panas me dicen como que, marico, pero es que eres tú. Sí. O sea, ¿está claro? No es que estás actuando, no es que tal, es que eres tú en la vaina y como que, bueno, me lo vacilo. Es como súper de pinga también que este marico me haya dicho de repente que, nos preguntaron que cómo nos conocimos, ¿no? Sí. Por Tinder. Pegado. No, pero tú sabes lo que estás diciendo tú ahí con respecto al ser natural, que tus amigos te dicen... Eres tú cuando hablas.
Coño, yo creo que eso es parte de lo que se está apreciando muchísimo hoy en día por parte de, de la gente que consume este tipo de contenido que sale en YouTube. Es la naturalidad de las personas, que sean como son. No toda la vaina cuadriculada de qué tal, claro, de que tienes que actuar. Es que sea más orgánico. Más orgánico, sí, más sí. Y yo creo que eso es parte de, también de parte también de lo que está ya, de lo que llama la atención a la gente. Y por lo menos la todo lo toda la gente, todos los connacionales que tenemos viendo por fuera, cuando ven eso reflejado en las personas, dicen, coño, quiero escuchar esto porque los hace sentirse cercanos al país. Marico, yo no soy, a mí no me gusta mucho la música llanera, pero, marico, pero ya va, Vitico Castillo lo fui a ver hace una semana. Ahora fuiste a ver a Vitico Castillo casualmente. Casualmente. Pero si tú no fuiste, ya va. Embuste, él no fue. Él no fue. Pero yo fui a ver a uno de esos, no sé a quién fue. Creo que era Carlos Silva. Carlos Silva es el dueño de Marino, el bicho. Luis Silva con Vitico Castillo, padre santo, paciencia. Pero cuando, marico, cuando coño, vivía afuera. Mala nuestra. Cuando vivía afuera, marico, y tú escuchabas una música llanera, era como que la vaina te atrapaba y tú estabas, qué vaina tan de pingue, y lo apreciabas de verdad. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que ver mucho también con el tema del lenguaje, con todo la terminología que se está utilizando hoy en día y con lo que impera también dentro de las redes sociales. ¿Qué es eso? El boleteo, la vaina. Y en cierto modo, lo decían hace rato, o sea, la gente que está afuera son un cable a tierra. Con ¡claro! Ajá. Hay gente que ve pura bulla. Ya que confundiste Vitico Castillo con Luis Silva. Por Dios santo, no. Es para la vaina, pero eso, bueno. Eso fue culpable. No, es que no confundió. Voy a seguir hablando contigo. No confundió a Luis Silva con Vitico Castillo. Fue a Carlos Silva. Marico, el pinche. Ya va, Luis, Carlos, son nombres comunes. Ya va, disculpa. Bendito. No siga, marico. Marico, te he dicho, tiene un pedo con Caballo Viejo. Esa no era de Julio Iglesias. Simón Díaz. Mentira, tampoco está ahí. Nosotros nos conocimos por amigos en común. Ajá. Y yo trabajo también de booking, manager, productor, eventos, etcétera, etcétera. Me contactaron, me dijeron que se conocía a John, me hice un booking con John, nos fuimos para Barquisimeto y en el camino nos fuimos tomando una curda, Claro, nos fuimos, eso fue Barquisimeto que grabamos el Beta S. Bravo, ¿estás claro? ¿Viste? Claro. Nos fuimos para el Beta. ¿Cómo se llama el panaca que nos... Santiago. Santiago está acá con nosotros. Santiago es el filmmaker. Santiago grabó una película. Santiago, saluda. Santiago ha hecho cosas increíbles, oye. Santiago. Oye, Santiago se afeitó, mira la vaina. Oye, lo que pasa es que es un director de cine, no pretenderás tú. Santiago le dicen Barbarroja. Tiene su distancia. Sí, no saquemos a Dani porque si no asustamos a todo el mundo, por favor. Se saca todo el cuello tortuga. Santiago, parte de la magia. Welcome, Santiago. Bueno, nos fuimos para Barquisimeto, teníamos como una chambita y tigre, podemos decir como un tigrecito, una cosa así, en el camino, y que coño, marico, necesitamos alguien como que haga como un extra ahí en la avenida. Y yo, vale, yo mismo soy, además caigo, igual nos caímos apuro en todo el camino que llegamos medio curto. Estabas desinhibido. Estábamos tranquilos, hablando pajitas. Pero ¿sabes por qué? Porque sabíamos que no teníamos que trabajar ese día. ¿Estás claro? Qué acto de responsabilidad tan jodido, vale, qué bien, habla muy bien de usted. Claro, no, de hecho... Lo que tú digas. No, bueno, de verdad que yo... No, en verdad sí no teníamos que traer ese día, era el día siguiente. Como que planeamos hacer algo en el avance. Una vez así, habla aquí, por favor. Bueno, empezamos a planear la broma en la avance. Aquí, acércate un poco. Realmente fue que sí que al día siguiente en la locación donde estábamos grabando todo, pues. Y el video se puso increíble, que fue el de pasillo de licores, ¿no? Ajá. ¿Hicieron un video en una vez? El de pasillo... No. O sea, ya nosotros teníamos el beta seteado. O sea, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Ya teníamos nuestro guión escrito y nuestros roles ahí ya distribuidos. Cuando llegamos allá y vemos la locación, yo le digo a Jorge, mano, tengo alto vídeo para soltar el poder. Fuego. Es más, lo podemos poner cuando dicen. To release the power. Para que la gente como que lo vea porque es súper cortico. Sí, dura como 10 segundos. Dura como 10 segundos lo pueden poner. Pero marico, me escribió hasta mi mamá que mi mamá no... Papi, este eres tú. Sí, mamá, ese soy yo. Me veo un poco gordo, pero bueno. Sí, es el rojo. Y de allí,
O sea, de ese match que tuvimos, de esa buena energía que tuvimos en nuestra interacción, empezó a fluir, ¿me entiendes? O sea, yo escribía ya guiones y tal, y le decía, Jorge, vacílate esta. Mano, le voy a soltar. Pero, gracias a Dios, con el equipo que trabajo, me da la libertad de decirle como que, mira, aquí tienes el guión. Tienes libertad creativa. Esto es, o sea, tú necesitas decir o transmitir esta idea. Hazlo con tus propias palabras. Y ellos lo decoran. Y ellos lo decoran. Hay una super cómica con el personaje de Gian Piero, que yo quería que él hiciera de Cifrino. Yo lo estaba leyendo, creo que tú te la mamá, tú de Cifrino, que está acá increíble. Ah, marico, es que no sé, tú sabes que no le gusta hablar con la gente, él es más reservado. Y bueno, no, mentira, bien. Como que el bicho, marico, lo tuve sin fin. No, marico, no, no, bueno, voy a hacer yo esa mierda, vale. ¿Qué es lo que es, bro? Ay, coño, y la vaina como que funcionó y fue de pinga, pues. O sea, ahí como que se va viendo como que orgánicamente, como que va fluyendo. Sí. Verga, siento que lo logramos burda con el guión que le escribió de Delivery y Amor, marico. Fue una vaina brutal, que no, sí, marico, claro. O sea, es que si ustedes ven los trasfondos de la vaina, o sea, las cachetadas fueron de verdad nacidas. El behind the scenes. La cachetada fue una vaina que el bicho me está hablando y me dice, es que la fama me lleva, marico, me dio tanta rechera y tanta risa que no me lleva. Y el bicho, es más, cuando ve el video, yo veo que tú te ríes, así que vuelve, el bicho vuelve, nos caemos la risa como mil veces, por la vaina quedó. Pero la cachetada fue en serio que quedó, marico, o sea, vainas así que van como pasando y fluyendo, que van como quedando así en el momento. Algunas obviamente se editan, otras no, pero marico, casi siempre one toma. Y ya, disculpa, lo que me gusta de trabajar con este equipo, de verdad que tengo, es que, o del cual formo parte, mejor dicho, porque me gusta como que, ¿sabes? Está claro, o sea, yo me siento en la primera línea, pues. O sea, yo estoy aquí con ustedes, dispuesto a la que sea, pero no me gusta verme como... No, bueno, yo sé que yo soy el líder, yo sé que yo soy el jefe. No, pero no. Si tú fueras futbolista, ¿qué posición jugaras? ¡Wow! ¡Wow! No, claro. Tiempo. O si fuera basquetbolista, ¿qué posición jugaras? Y no me digas piloto. Que es la única no, que no, 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 no me digas. A la pivot. ¡Ah! Ya mira, va, en el equipo de Lilliput. No, en Play 5. No, escúchame. Me disculpa, pero Sputwell tenía una altura de 1.60. Pero jugaba de qué. No jugaba de a la pivot. No jugaba de a la pivot nunca. Lo que quisiera. No. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Por Dios santo. La competencia de clavadas que se hacen todos los años. Ah, ok. Pero no eran las olimpiadas. Fíjate, traemos a Santiago acá. Es el realizador, el filmmaker, como ustedes comentaban. Cuéntanos qué tan difícil o qué tan fácil puede ser trabajar con dos tipos que tienen la creatividad tan a flor de piel. O sea, ellos pueden estar pensando en una vaina ahorita y en 10 segundos están cambiando. No, la verdad es que es súper genial cuando el equipo tiene una química general. El equipo tiene una química genial por la hora que estamos grabando. Pues él le cuesta un pelo agarrar al personaje. Se va por otra línea, pero lo vamos guiando por ahí, porque si no, la serie se va por otra cosa. Es el más díscolo. Él es la superestrella aquí, realmente. ¡Damn! Es la superestrella aquí. A mí no me gusta presumir de mi talento. Pero, Edward Norton. Me inclino más un poco más a Champagne, este tipo ¡Oh! De... ¡Talinaki! Cuatro paredes, Talinaki. Cualquier vaina. Sin embargo, él le da un toque muy especial a los personajes, que es como que... te mantiene siempre como con la expectativa. Siempre te tiene como un tiro de vuelta diferente que no está en el guión o no está escrito, sino que realmente como que, bueno, él tiene que decir esto, esto y esto. Y él le da la vuelta y hace que el chiste se funcione. Y termina pegando. De verdad. Sí. Bueno, pero yo me considero como un poquito cinéfilo. O sea, creo que todos aquí nosotros compartimos mucho como ese pedo. Bueno, lo que estábamos hablando hace rato fue una muestra perfecta de eso. De todo. O sea, de todo tipo de cine, comedia, suspenso. Hablamos de directores, hablamos de Tarantino. Y también, y creo que eso también como que nos ayuda a burda. Que, marico, ¿te acuerdas cuando viste esta película? ¿Qué tal? Por lo que te digo, o sea, es verdad lo de la 1 de la mañana y que mamá, guau, acabo de ver esta bicha, vela. O sea, como referencia. Es una vaina de que nos llamamos de madrugada y si no atiende, te pasa, mediocre, debería estar despierto porque estamos hablando de trabajo. Tiempo durmiendo. Sí, no, pero todo es en una joda, ¿me entiendes? O sea, ¿tú eres graduado en? Administración comercial. ¿Tú? Comunicación social. ¿Y tú? Para sistemas. Pero está bien, es un tipo que sabe. No, mentira. Yo entré en los sabios y dije que mi marico, es que hay gente que nace. Tú eres licenciado en Fuchi, ¿no? Está claro. El
El profesor de barbero arrecho. ¡En Fuchi! ¡Oye, vale! Bueno, pero está bien. Pero está bien, pero bien, pero... Fuchi, ¿qué es Fuchi? Un deporte llamado hacky sack. Tú vives en Atlanta. Un deporte llamado... Ah, en Atlanta. Bueno, por ahí nació, en California. ¿Pero qué es hacky sack? Hacky sack. Ah, ok. Coño, pero que... Fuchi, nunca había escuchado eso. Tú sigues con que el fresa soy yo. Ya pillaste, ¿no? Yo prefiero no meterme en su problema. Ya pillaste. Hacky sack. Hacky sack. Marico. Hackisate, en realidad se llama así, ya. Que yo sea, correcto, puche. No quiere decir lo otro. Que sea fresa. Exactamente. No, no mucho. Mira, pero tú sabes que yo siento que hay gente que está como el chiste este súper de pinga, así que mira, mi hijo ingeniero, mi papá doctor, mi no sé qué vaina, pero nos mantiene el plomero. O sea, yo siento que hay gente que puede estudiar todos los días de 5 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, vivía así como con horarios, meterse en una oficina, como hacía yo de repente de barbía de marico, a las 8 de la mañana a 12 de la noche, cambié todo el día, pero yo no me puedo regir por horario. O sea, yo vivo mi vida así como un poco disfuncional. A tu ritmo. No, disfuncional. No, freestyle porque... Santiago, ven acá. El filmmaker, ¿no? Está trabajando aquel lado. Santiago se fue a buscar la curva para allá. Hay tres cosas que no se pueden esconder en esta vida. La tos, los reales y el talento. Los reales. No, talento, sí se pueden esconder los reales. ¿Sí se puede? Claro. Yo creo que no voy a decir nada más. Hay gente que no opina eso. Pero lo que les quiero decir, o sea, al final, no importando las circunstancias, no importando tu grado de instrucción, el talento termina floreciendo, ¿no? Dicen que Dios te da un talento para que te defiendas en la vida, y cuando tienes la oportunidad de enfocarlo, pasan cosas geniales, como el hecho de que ustedes dos estén presentes en las redes y que signifiquen lo que significan. Tengo la fortuna de vivir del baloncesto cuando, wow, o sea, en serio, vivir del baloncesto. Mi papá en alguna oportunidad me lo dijo, me dijo... Bueno, yo puedo decir un Michael Jordan. Me llegó esta vaina. Mentira. Qué jodido. Nos mandan una comisión para... Sí, de pana. No. Yo creo que ustedes deberían ponerle pi, un sonidito. Yo una vez tuve un esguince en quinto año. Y papá llegó del trabajo en la noche y me vio. Mi mamá me estaba poniendo hoja de mango, vaina, no sé. Quería culebra ciega. Sí, me quería vaina. Sancochar el pie así. Y me acuerdo que mi papá me dijo, eso es lo único que va a conseguir con la pelotica. ¿Sí? Bueno, y... por lo menos tuviste papá, repito. Y tres. Gracias al señor. Mi viejo, te amo. No vale. Pero 35 años después puedo decir que vivo del baloncesto. Marico, qué arrecho. Qué felicidad, no viví como de lo que... Claro. De lo que te gusta. Pero ustedes están montados en esa ola. Porque yo noto que ustedes disfrutan muchísimo lo que hacen. Bueno, yo también disfrutaba mucho de la barbería, honestamente. De pana. Yo también disfrutaba mucho eso. De la quizás, güey. De pana. De hecho, una de las personas que yo admiro burda en el mundo... Maestro, japudito este. Sí. No, una de las personas... Tenorio. Yo admiro mucha gente, yo tengo muchos maestros, gracias a Dios. Me he conseguido burda de maestro. Uno me han dado una cátedra por muchos años y otro hasta de un minuto y he aprendido burda, ¿no? Pero uno de los maestros que yo tengo, que no conocí obviamente... es Ismael Rivera, que Ismael Rivera en una entrevista dice... Bueno, el incomprendido. No, vale, ya basta. Ni tú, o sea, ni nadie basta. Me ha querido estar con nosotros. No, es mi maestro. Es Francis maestro. Ford Coppola cuando... No, ya va, espérate un momento. Yo entiendo lo de maestro. Pero pon la vaina en contexto, No, marico, yo soy el incomprendido, ni tú ni nadie me has querido. Tal como soy. Pero que yo. No, vale, escúchame. No, a lo que voy. Coño, ¿quién fue que lo grabó ahorita? El pana de Raguayana y... Ajá, y neutro. Y neutro, sí. Bueno, a lo que voy. Ismael Rivera le hacen una pregunta y le dicen, ¿qué vas a hacer? No, le hacen una pregunta así, ¿qué harías si pierdes la voz? Y el tipo dijo así, volver a mi antiguo oficio que disfrutaba burda, que era la albañilería. ¿Me entiendes? Y Ismael Rivera era un albañil antes de ser un cantante. Y yo disfruté muchísimo todas las etapas de mi chamba o de mi vida que yo tuve. Mira, yo fui colector, yo vendí chicha, vendí CD, ¿me entiendes? ¿Quemadito? Sí, mano. O sea, apoyar la piratería, ¿no? La piratería, hermano. La piratería es un... Es más, la piratería viene de los corsarios. Ese es un modo de supervivencia. Pero yo creo que ese te lo merecía. Estabas en contra del emprendimiento de yo. No, pero escúchame. La piratería no le hace daño a nadie.
Marico, ustedes que son un poquito ya de edad, ¿te acuerdas? Oye, ¿te acuerdas? Ustedes, ¿con quién estás hablando? Con la gente de cámara. No, 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 pero escucha. Lo que te iba a decir. Yo disfruto burda. ¿Te acuerdas de Blancic Video? Blancic Video, claro. Pero qué buen video. Claro. Sí, sí, y aquí sí. Era lo mismo. En su vida tienda favorita. ¿Te acuerdas que salió un comercial de un bicho vendiendo como unos CD en el piso? Que tú comprabas un Blu-ray, un DVD pirata. Claro, y que se pegaba. Dile no, marico, o sea, compras una y una dile pirata. Dile no a la piratería. Dile no claro. A la piratería. Y salió un bicho así como con un parche, una vaina. Así como tú con el mecánico pirata. Ajá. Pero robándose, como vendiendo unos CD, una vaina. Y ese comercial siempre se me quedó. Yo decía, coño, estos mamagüeos sí son increíbles. Bueno, o sea, pero déjame terminar mi vaina. La piratería es un tema complejo, ya, punto. Los bichos te ponen la vaina, el comercial de dile no a la piratería, y además ellos pueden quitarlo. Porque obviamente ellos están quemando la película y pueden quitar esa vaina. Pero claro. No ponen. Bueno, disculpen ya, perdón por molestar con mi amistad. Fíjate que estaba hablando de maestro. Y hace rato dijiste algo tan, tan significativo, por lo menos en lo personal. Volviste al país para disfrutar de la vejez de tu mamá. Háblanos de tu mamá. Mi mamá. Yo le tengo un respeto burdo a mi mamá y no porque sea mi mamá, ¿me entiendes? Yo siento que mi mamá es una tipa que le tengo admiración. ¿Cómo se llama? María. Señora María, un abrazo. Mi mamá, bro. La mi general, la increíble. La que habla. No, mi mamá es súper seria, mi mamá es... Mi mamá me habló a mí de muy temprana edad del trascendentalismo, ¿me entiendes? Y del respeto. Ella me dijo, si uno pierde el respeto, hijo, en esta vida pierde la vida. Así es. Ya, punto. Yo tenía un menor de, no sé, de 10 años, ¿no? Así. Y bueno, hoy día entiendo toda su lucha y toda su tenacidad al momento de hablar del respeto, del trascendentalismo, de la honestidad. Entonces, yo tengo un respeto por mi madre superior al amor que le puedo tener por ser mi madre y darme la educación y darme la vida y darme los cuidados, ¿me entiendes? O sea, más que por mi madre, yo le tengo como un respeto así como que no, mano. La persona. Sí, no, yo digo como que no, marico, mi mamá es como Mohamed Ali, bueno. Nadie así, ¿me entiendes? Inspiradora para mí. Ese es lo que es. Te muestra su orgullo, más allá de que sea una persona seria. Te lo muestra. Que si me ha dicho. Te dice, hijo, no, estoy súper orgullosa de lo que hace. Ahorita sí, no, estamos como que dando un poquito más de contacto físico porque nosotros siempre hemos sido como que muy distantes. Sí, de pana. Sí, o sea, eso. Sí, cuando me dijiste que era una persona muy seria, quería saber exactamente eso, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, ella me ha dicho como que. Bueno, tú estabas cuando ella llamó por teléfono. Eso puede tu distanciamiento y tu corazón frío, ¿no? No, tú estabas cuando me dijo. Bueno, vi el video del indie. Está cómico. Eso fue hoy. Así, está oye, cómico. Marica, siento a mi mamá hablando de pura bulla, la misma vaina. Está cómico. Igualito. Está cómico para mi mamá, puede ser, ¿no? O sea, pararse y aplaudir. Ajá, ¿no? Para tu mamá, ¿para ti qué significó? Está cómico. Está cómico para mí, es como que lo logré. Hice algo importante para pero mí. Pero te lo dicen así como que, sí, está cómico. Sí, está cómico. Está pero cómico. No te lo dicen así como que, sí, está cómico. Si no te lo dicen como que, vi el video y está cómico. Claro, pero ¿cómo se llama el pana colombiano que hace stand-up? Hace unos años se pegó mucho con un gen, se llama La Pelota de Beto. Andrés López. Andrés López. Uh-huh. ¿Tú recuerdas cuando Andrés López decía, mi papá para decirle a uno... lo amo, le decía, ahí le dejé café. Sí, sí, sí. Entonces entiendo que tu mamá es una persona de ese perfil, pero una persona que la seriedad le lleva a eso. Sí, bueno. No, vale, tu mamá es un amor, no seas huevo. Tu mamá es una panita, ¿no? Ahorita. A lo mejor contigo. Exacto. Pero la evaluación del hijo es distinta cuando son personas muy realmente muy estrictas. Sí, pero mi mamá, cuando llegamos a la casa es, John, ¿quieres café? Dale, pues. Es agua. Ajá, y agua. Calor en esa vaina, ¿no? Y eso significa te amo, brother. Claro, indudablemente, totalmente, o sea, yo sé, pero o sea, yo veo el beta como que, ¿sabes? Como que yo me gané el respeto de mi mamá, ¿me entiendes? Porque, te explico, o sea, yo tengo un hermano, o sea, de papá y mamá, mi hermano mayor es ingeniero, ¿no? Y entonces a mí me da como burda de risa porque mi hermano es un tipo súper serio y súper, ¿me entiendes? Bueno, mira, tú sabes y tal, y me da risa. ¿Cómo se llama el pana? Junior. Está troleando. No, pero mi hermano era un tipo, bueno, es todavía un tipo burda, de serio y tal, y la cosa. No sé, cuando estaba él en la universidad, y de repente un día, yo no sé, pues, pero yo me puse a pensar así como que, ¿qué dirá mi mamá
de, bueno, de sus hijos, ¿no? O sea, iba un día así en la camioneta pensando y dije, bueno, mi mamá de repente dirá, bueno, yo tengo un hijo que es ingeniero, Tengo el barbero en Ecuador. No, que barbero en Ecuador. Que barbero en Ecuador. Yo sabía que Jorge lo dijo. Coño, demasiado fácil. Que barbero en Ecuador. No, bueno, yo tengo un hijo que es ingeniero. Conector. Y otro que vende CD, a veces cuenta chistes. Es barbero, Iván. Pero ¿quién mantenía esa casa? No, todos, todos, todos. Okay. Todos aportábamos. Oye, pero me está matando el chiste del plomero que mantenía la otra. Tú también. No. Y bueno, de mi papá también aprendí lo que fue la honestidad. Y el valor del respeto del trabajo. Un tipo burda de trabajador, burda de callado también, pero serio y distante. Y siempre recuerdo que me decía, usted tiene que ser un hombre trabajador honrado y honesto. Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo burda de marcadas, pues. O sea, que debo estar totalmente convencido de que el logro más grande que tú tienes es haberte ganado el respeto de tus padres con lo que haces. Indudablemente. Indudablemente, el respeto. Yo me acuerdo una vez que mi papá me iba contando chistes. Y ese día me fue mal, weón. Cuéntanos un chiste ahí, el mío, porque ¿qué es lo que? Yo lo hago a nivel profesional solamente. No está facturando. Eso burda recho en los cómicos. Fíjense ustedes, díganle que le cuente un chiste. Díganle que le cuente un chiste. Cuéntame un chiste. Yo le pido a este que cante también y no canta nunca. No, vale, este marico ahorita te lo tengo en video que estaba cantando una vaina increíble ahí, weón. Marica. Lo tengo en video. A nosotros, pregúntale aquí a todo el equipo. Ninguno lo ha visto. No, es arrecho. ¿Qué pasó? Hermano, yo lo tengo. No canta. No ha cantado, nunca canta. Cántate la zona ahí para que tú veas. ¡Dale, mamá, huevo! ¡Búscalo, Paco! Yo lo tengo aquí en video. Antes de empezar el programa, lo tengo en video. Coño, vale, pero lo que pasa es que... Coño, ¿en serio te van a poner? Ah, ¿verdad? Por favor. Chamo. Mira, que muestre el video para allá, menor. Esa es la versión de que quieres tú de mí, Ismael Miranda, live, hace unos cuantos años. Increíble. Ismael Miranda tiene una canción que se llama Aventura. Aventura. Coño, todo lo tuyo va para baúl. Eso no es baúl. Aventura. Mira, pero ya desmentimos la vaina que el chamo canta. Y ahora yo tengo una pregunta: ¿cómo se conocieron ustedes? Coño, justamente estaba hablando de eso hoy. Está hablando de eso hoy, porque nosotros nos conocimos 2020. Íbamos camino a la burbuja. Nos conocimos cuando se estaba haciendo el hisopado en Parque Miranda para viajar a la Exactamente, burbuja. Exactamente, para viajar a la burbuja, 2020. ¿A dónde? Pero reconozcamos el hecho de que Pablo, este tipo ha ido dos veces a un mundial de baloncesto, selección nacional muchos años, NCAA Division One con un Big Major, con un programa. Ya, ¿puedes repetir la parte en inglés? NCAA. Division okay. One. Ok, perfecto, no, ya. Ya me quedó claro. Con un programa realmente alto como el Tecnológico de Georgia, o sea, un tipo admirado por nosotros en el baloncesto. Claro, este marico es como un globetrotter. Entonces, definitivamente yo lo conozco a él mucho antes de que me conociera. Pero sí, en 2020 nos conocimos y de verdad que hicimos buena química en la primera. ¿Y quién saludó a quién? Nos presentaron. Ajá, ¿y de dónde nace la idea del podcast? ¿Quién la generó? ¿Cómo la vaina? ¿Y por qué pura bulla, weón? Coño, pero... ¿Qué es lo que tenemos aquí y que llegamos? ¿Y por qué te marico en inglés y tú no? ¿Ah? por lo mismo por lo cual tú andas reformulando cada vez que dices algo en inglés. Porque decir algo en inglés delante de este tipo es verse sometido al hecho de que me corrían. Ahora sí. Eso me ayudó a aprender. ¿Quién tuvo la idea del programa? Que no nos respondieron. Bueno, pero ya va, este podcast de los señores es nuestro. ¿Cómo es la vaina? El podcast es de quién, responde la pregunta. Si tú fueras una pana... Va la mano, te dice... Escucha, de pana y me tienes que responder, pana. ¿Cómo que te tengo que responder? ¿Me tienes que responder sí o no? Coño, con esa fratera de Luis Miguel te voy a responder. Te voy a regalar. Ese es el mío, ¿viste? Escúchale. Mira, lo del tema de pura bulla... La incondicional, claro. Ah, bueno, marico, pero tú me hiciste una pregunta a mí, entonces no, pon la orden aquí, no jodas. Pensando en ti en vivo. Si tú fueras una empanada, ¿qué tipo de relleno te gustaría hacer? Yo no voy a hablar de relleno. No, tú puedes decirlo. No, pero no quiero. Claro, no, pero que el público diga que sería. Bueno, pero tengo la voluntad, pero ya va, yo tengo que lo diga, que lo diga, que lo diga. Me apego a la quinta enmienda. Mira como él si no va a estar con huevo, nada. Si tú fueras un perro caliente, ¿qué tipo de salsa te gustaría que te echara? Ey, recuerda que si eres un perro caliente, ya tienes una salchicha.
Opa. Ah, bueno. Ah. Pues, o sea. Llegate a responder, vieja. Marico, pues te has dicho queso y ya. Todo este peo, todo este peo, coño, de queso y ya se estaba el peo. Dátiles. Dátiles, oye, definitivamente. De dátiles. No, esa ahí ni que pagar por parte. Tiene que financiarlo, cachea, es que se llama la vaina que sí, tiene tu mamá. Sí, sí. Coño, esto no es publicidad. Esto no es publicidad. Pero hay forma de pagar por parte ahora. Eso, mira, mira, la idea del podcast viene, nos sentamos acá trabajando con Aguru, Dani Durán y yo, que es el director del podcast. Y mucho antes hubo una idea previa de hacer algo, un programa de televisión que Luca luego se compró, y ya yo tenía toda la lista de nombres que había generado. Cuando se la parrilla, tenés toda la chamba hecha. Cuando, no, toda la chamba, no, solamente la lista de nombres, y tenía ideas de lo que quería que fuera. Cuando Dani y yo nos sentamos acá a hablar y dijimos, coño, vamos a echarle bolas, porque él tenía las ganas, yo también quería echarle bolas también, entonces dijimos, coño, vamos a traernos a Darwin, porque Dani y yo nos conocimos también en el mismo viaje que fuimos para la burbuja ya de 2020 en Margarita, y ahí fue que dijimos, mira, este es el nombre, pura bulla, está de pinga, está, y así listo. Nos sentamos, llamamos a Darwin y... Realmente muy orgánico. Sí, muy orgánico. Bien, realmente bien, muy bien. Orgánico. Es cuando fluyen las cosas así. Literal, literal. Ahora lo lamentable... Y nosotros, lo lamentable. Mejor, a partir de eso, que usted tiene como un match en que tú eres el freso, él es el... Dame más calazana, bueno, los dos son fresas, pues. No, tú eres como fresa criollo, tú eres fresa de Atalanta. Coño, este es el que pide dátiles de abreboca y los fresos somos nosotros. ¿Sí? Sí, no, sí, hombre, sí. Escúchame, yo tengo que decir algo. Ya va. Claro. El que mira, frinche, mira, la gorra es morada. La que frinche y la que frao. Y el reloj también. La que frinche y la que frao. ¿Cómo es la vaina? Bueno, no van a decir, pero van a ver señales. El ascensor no lo veías subiendo, el mío. Vete para acá, el mío, por favor. Ven acá, llegate. ¿Qué vale? Vete para acá, vale. Dale, Richard. Ay, no se tiene miedo. Él es de Trotamundo, pero qué vaina. A Pablo no le gusta que él salga porque es de Trotamundo. ¿Este no es el de Tiburón de la Guaira? No, ese es el otro. No, aquel es. Marico, en lo que llegó y lo vi, de una que le dije, que fue lo primero que le dije. Te combinaste la gorra con el reloj, no, criminal. Porque hay una asesoría entre amigos. Yo no sé si ustedes se dicen eso y de repente, marico, está gorra, háblale aquí. ¿Tú sabes cómo le decimos a este? La Barbie. ¿Por qué? No, joda, siempre anda combinando la gorra, los interiores, la franela. Yo me combiné los interiores, ¿viste? Ah, bueno. Son rumores. Puro chinazo, pues. Yo me combiné los boxers. Pero fíjense. Mano, huele como arepa, ¿viste? Tú lo que tienes es hambre, perro. No, no vea que huele como arepa. Habla claro, habla claro y soluciona. Que nos perritos. Ofrecieron el sushi, ¿no? Huele arepa, ¿no? Es que aquí en la esquina hay un carrito de sushi. Mira, yo me rajé. Ah, en el departamento al lado. En la esquina hay un carrito de sushi, ahorita te lo trae. Mira, que si lo quieres con muchas papitas. Ya. Y el programa siempre fue inspirado en deporte, obviamente. Sí, claro. Programa siempre fue el nicho siempre fue el baloncesto. Nuestro nicho del básquet. El baloncesto, claro. Baloncesto, y ambos, siguieron en esta segunda temporada como expandirse, que sea hacia el rap, hacia el... Sí, sí. La idea original siempre fue abarcar todo el espectro cultural del país. ¿Cuál es tu jugador favorito de baloncesto de todos los tiempos? Michael Jordan. ¿Quién? Michael Jordan, de Black Jesus. No, pero espérate. Creo que están hablando distinto. No, creo que están hablando... Michael Jordan, vale. No, ah, ok. Dilo como lo dijiste, ¿verdad? Ah, dilo. Michael Jordan. Y así que se dice normalmente. No. Papi, yo voy a decir, entro en lista incapacitado 15 días. Michael Jordan. No, está bien, pero que... Está... O sea, yo no me estoy burlando de ellos, solamente estoy apreciando la fonética. Ahorita antes que empezara el programa, estamos hablando sobre el baloncesto nuevo y el baloncesto viejo. Yo decía que a mí me gustaba más el baloncesto viejo. Ajá. Tú me apoyaste en eso. Claro que sí. La fresa me dijo que no. No, la fresa no. La fresa le gusta, la fresa le gusta. No hay lío. Ahora, gracias a ustedes, yo tengo que calarme que en todos los comentarios, cuando salga el capítulo, no me digan así. Mira, pero ya una pregunta le quiero hacer. Usted, yo sé que tú juegas básquet, tú intentas jugar básquet. No vale, disculpa. Ya va. ¿Tú juegas algo? En Atlanta, con mi culo de 3 años. Oye, después del séptimo trago le salió. Oye, Calazán, tú haces a la gente bilingüe, tú eres un pelón. Gracias a esos patrocinantes, de verdad. Calazán. ¿Cómo le diría él? Calzán. Calzán. Oye,
yo, Carrecho, está que parece este grado, yo voy a salir curto también. Coño, pero no, no, no me hagan hablar, no me hagan hablar. Ustedes no querían tocar ese, no querían tocar ese tema. Ajá, pero respóndame la vaina. No, 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 no. No te respondí. No disfraces con el blog de eso. Que te vas a acordar si lo que estás pendiente. ¿Qué deporte has jugado tú? No, yo jugaba béisbol. Ya, venimos, Pablo. Marico, todos los venezolanos, el 90% ha jugado béisbol, marico. Yo no. Yo estoy seguro que tú ni siquiera le metiste un cartoncito de jugo, ¿estás claro? No, en el huevo, vale, cállate la boca. José, sea, tú hay uno solo. Ajá. Insisto, ¿qué vas a jugar? ¿En serio tú jugabas béisbol? ¿Dónde jugabas? No, ya basta, M. Bravo de Paya. ¡Oh, hola! Te estoy hablando claro, marico. Cañero del Salado, jugaba. ¡Indio de Paya, papá! No, Bravo de Paya. Cañero del Salado, jugaba yo. Ajá. Coño, yo creo que Paya en alguna oportunidad, has nombrado Paya mucho en algún programa o en algún sketch. Sí, lo he nombrado bastante. Hoy Paya es trending place. Coño, Paya es lo más hermoso que existe en el mundo para mí, pues. Los pozos arriba. Más allá de los pozos. No, tú nunca fuiste para esos pozos, John. Tú no sabes nada. No le encanta. No sé nada. No, yo no sé yo nada. Tampoco no te he interesado. No. Llévatelo para los centros. Pero ven acá, o sea. Llévatelo a coro. Es obligado nada. Sí, es necesario. No, ¿para qué? Ni que tuvieran el Titanic. No. Yo siento que todo lo que tú puedas aprender en el mundo es súper importante. No, bien. Eso es nadar, no me interesa. Prosigamos. Si nadar bien. Claro que sí. Puño. No, ve acá, o sea. Pero es que es un cheat code. Desde o sea, los 5 años. Es trampa. Eso es trampa, claro. O sea, el tipo mide 2 metros 8. Y que tiene que ver una vaina con la otra. Coño, que si, que si él se 73. Mete en el agua, entonces la gente cree que la vaina está bajita y se mete. Este bicho va a facamurichico y pues una tragedia, se mueren 5 años. La gente no camina, que la vaina está normal. Coño, bro. Hay que tener prudencia. No hagas eso, Pablo Machado. No, no. No vaya para la playa. No vaya para la playa, imagínate. Los deportes, bro. Sí. Ahorita estoy practicando boxeo. Coño, que bro. Toda la vida me ha gustado. Tyson Fury, pues. Sí, bueno, el boxeo es un deporte burde serio. Claro que es serio. Pero No, pero más allá del coñazo es la mentalidad que tienes que tener. ¿Estás claro? Marico, después yo necesito que me devuelva mi libro de Mohamed Ali. No, porque yo es una necesito que me devuelva mi libro de Mohamed Ali, por favor. Estás leyendo cada vez capítulos de esa vez. Marico, yo celebro capítulos de Ali. Yo pienso que el deporte, de nuestro deporte, el boxeo del cual llevo más de 2 semanas entrenando. Él es de ese. Cual llevo más de 2 semanas entrenando, pues. Ya van 2 clases en 2 semanas, pues. Nosotros los boxeadores hablamos en el sistema de pica como la abeja, flota como mariposa, sí. Claro. Ahora el tema para vos llega, se pone a leer Mohamed Ali. Lo tengo. No. El boxeo es un arte, ¿estás claro? Es el hecho de tener una estrategia en un momento bastante complicado como para pensar. Es decir, que tienes que estar bien concentrado en lo que estás haciendo. Mira, ya ves, cuando te viene el malandro del barrio y te viene a robar. ¿Cómo haces? ¿Cómo piensas ahí en el boxeo? ¿Cómo piensas en esa estrategia? En esa estrategia. No, pero ahí sí lo defiendo. ¿Qué vas a defender? No, te voy a defender, defiende tú. Bueno, mira, figúrate que Ali. Ah, bueno, ya. Ante Cassius Clay, como se llamaba anteriormente. No. ¿Qué quieres? Que te meta unas manos y te diga cuál es mi nombre. ¿Cuál es mi coño bien? What's my name, bitch? El hombre sabe lo que está hablando, vale. El tipo. Ese libro lo regaló. No me ha devuelto el libro. ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años se lo prestaste? 2 meses. Oye, pero tú también eres intenso, ¿no? Da la toxicidad. No, marico. Son 300 páginas el mío. Después de 3 meses no lo devuelven. Son 300 páginas. Ya he visto 4 documentales mientras estoy leyendo. Puño, el que hizo Will es bueno, ¿viste? El de HBO que se llama... Mira, no. Hay uno que se llama Facing Ali. Y hay otro que se llama... ¿Cuál es mi nombre? Facing Ali es el mejor para mí. Es arrechísimo. When We Were Kings a mí me encantó. Y, o sea, a lo que voy, ¿no? Es lo siguiente. Es que, mano, ¿cómo te explico? Una vaina que yo sentí que por eso fue que empecé a admirar a Mohamed Ali, es que en el Thriller Manila, creo que fue, que... Thriller in Manila. The Thriller in Manila. ¿Contra? Foreman. George Foreman. George Foreman. ¿Sabes que él vendía ollas y huevonadas, no?
vende. No, eso fue después. Pero eso fue después, vale. Una parrillera. Tiene que cantar, una parrillera. Una parrillera, vale, era un querido. Pero eso fue después. Verga, joder, por Dios santo. No, fue con Fraser, creo. No. Thrilling Manila fue Foreman. Fue con George Foreman. Fraser fue, en África. Ok, bueno, la vuelta es, Fraser fue en Kinshasa. En Zaire. Escúchame, la vuelta es que el tipo viene y dice, en ese combate, bueno, ese fue uno de los combates más arrechos, pero ese fue el tercero, si no me equivoco. El segundo, creo que Foreman tira la toalla, esa esquina tira la toalla, y le preguntan a Lee, ¿qué piensas que tiró la toalla? Bueno, estoy aquí a lo mejor pecando por ignorante, pero la vuelta es lo siguiente, que esa esquina tiró la toalla y el tipo dice, solamente ellos, o sea, yo estoy ganando porque ellos tiraron la toalla un segundo antes que yo. Sí, claro. ¿Me entiendes? Y eso lo hace, el mío, eso te hace más grande. Claro. Reconocer que tienes una condición. La grandeza del otro. Él estaba para retirarse. Exactamente. No, en ese momento no. Para retirarse de la pelea, me explico. O sea, él estaba por abandonar la pelea. Exactamente. No podía más. Igual que... Chaplin le dijo, dijo en una entrevista, el comediante vivo más grande es Mario Cantinfla. Moreno Cantinfla. ¿Me entiendes? Uh-huh. Mano, y estamos hablando de un tipo como Chaplin que viene de una lucha y super Marcel bandera. Marceau también lo dijo. ¿Sí? Sí. No estaba claro. Sí, claro. Sí, además, sí, creo sí. que en realidad lo dijo Marcel Marceau y no Chaplin, ¿viste? No, yo creo que lo dijo Chaplin, el mío. Yo estoy casi seguro que fue Marcel Marceau. Creo que fue Marcel Marceau. Vamos a buscarlo ahí en Google, por favor. Que nos quede para tarea después de este capítulo. No, pero a lo que voy con el tema del boxeo. Y Einstein fue con Chaplin. Con Chaplin. Que le dijo, más grande eres tú que... No, todo el mundo se ríe de lo que tú haces y por el otro lado. Y aún así también, el otro... Todo el mundo, nadie sabe qué coño estás hablando tú y todo el mundo te mira. Fíjate que me estoy acordando una de las primeras conversaciones que tuve con John sobre Marcel Marceau y estaba y le dije, marico, tienes que un bicho que se llama, y Chaplin, yo le dije, tienes que un bicho que se llama Buster Keaton. Que Buster Keaton. Buster Keaton fue uno de los primeros tipos que en ser un action man. Action man. Sorry. Sí, sin utilizadores. O sea, el tipo fue el primero antes de echarle Chaplin en hacer como dobles, hacer doble. Como ese vaina. Y es increíble, me acuerdo que fue una de las primeras... Era el Jackie Chan, el Jackie Chan. Tiene que ver este mamagó que hizo una película que se llama El Tren en 1960 y no sé qué vaina. El bicho mamagó, la vi y tal, o sea... Había como sí, yo creo que entre nosotros hay una buena retroalimentación, Pasa que le gusta Rápido y Furioso. Pero... Rápido y Furioso cuando van para la luna en un Pontiac arrechísimo. Da huevo, ya, pero... No, claro, sí, ya pasó a ser comedia. Llegan en un Pontiac a la luna y el negro le dice... Marico, vamos a tomarnos un selfie porque nadie nos va a creer. Ya pasó. Pero fíjense, ustedes están hablando de Chaplin, de Marceau, de Bernard Keaton. Buster Keaton. Buster Keaton y de Muhammad Ali. Y de allí... Brincamos al delivery y el amor, brother. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo actualmente? Estábamos haciendo. Yo creo que viene la segunda temporada. No, vale, no voy a hacer esa vaina de pana. Grabamos tres veces, no, mamá, me acuerdo. Ponle las caras y todas las cachetadas. El mío. Esto voy es, a hacer, Johnny, no la voy a hacer, Johnny. Steven, esto es... ¿cómo que se llama la película esta? Ay, la puta, vale. ¿De dónde sacaron eso? No, ya te iba a decir. Eso lo sacamos de Apocalipsis Now. ¡Verdad! ¡Oh! Apocalipsis. Oye, también está un poco. O sea, el delivery del amor está inspirado en Apocalipsis. Y también en The Shining, el resplandor de Stanley. Ah, también. También mismo Saloy 220 días de su con Pierpaolo Pasolini. Ahí nos inspiramos en delivery del amor. La gente piensa que es un trabajo vulgar o vulgar. No sé cómo lo dirías tú. O sea, que Santiago tomó cosas de Scorsese y. Bueno, Santiago es como Scorsese. Santiago se inclina un poco más hacia Wes Anderson. Wes Anderson. Sí, Wes Anderson. No, es más Coppola. Freddy Krueger. Verga. Déjame echarle. Déjame poner más como David Lynch. Déjame poner Chazán porque no entendí. No, pero delivery de amor. La receptividad. Gracias a Dios, fue bastante, bastante buena. De verdad que fue... una sorpresa para mí cómo se recibió. Para mí no fue ninguna sorpresa. Fue un trabajo increíble, marico. Chambeamos burda, le hicimos burda de pica. ¿Cuál sorpresa? Fue una vaina rechísima. Ya nosotros, cuando tú sabes que tú te ríes y no puedes grabar las escenas porque sabes que va a funcionar. Eso yo me he dado cuenta, coño, que grabamos y nos cagamos la risa de repente. Que no, marico, volver a grabar. O sea, porque nos cagamos la
risa. Eso quiere decir que la vaina va a funcionar, mío. Bueno, pero que tú sabes conmigo, no tiene que... No tiene tampoco humildad. No, 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 pero... Te agradezco. Algo que yo agradezco, burda, de la gente que chambea conmigo, de todo el equipo, de todos mis colaboradores, de todos los panas que se ponen para la vuelta. Y de los retractores. No, mentira, ya. También, también. Porque hacen ver a veces cosas que uno no ve y todo suma, nada resta. ¿Bien? Y lo que en tal caso pudiese restar, no le paro bola. Al pues. Final es enseñanza. Eso. Al final te muestra muchas cosas. Hay gente que me ha dicho a mí, oh, mira, que tú tal y vaina. Ajá, coño, está bien, pues. Me provoca decir a mí. Dice, pero que yo no es burda de pito, yo diría, el mamagüevo ese, ¿estás claro? Yo diría, no, bueno, marico, el chamo más ahí me enseñó. Bueno, es una forma, es una forma de ver la vida. No, vale, seguro que es un mamagüevo, diría yo. Porque yo soy así, pues. Pero claro. Tiene como su personalidad burda, tranquilo. Yo sé que porque no me hace un huevo, vale. No, sí, yo soy más tranquilo que un agua de tanque. Empalla. Porque no hay agua. Perdón, pero... Empalla y agua, menor. Empalla y agua. En el Marqués, no. Y si tiene saltón. No importa. Sale el peo, pues, la hierba. Mira, ¿qué es lo que yo te iba a decir? No, bastante que yo me la bañé con agua con saltón, tú eres marico. Uf, relajado, y aquí ando. Mira, una piel tersa. Mira, lo que te iba a decir era que super malandro que regrabamos escenas y fue como que... O sea, yo grabé la escena. Y dije, no, sí, quedó bien, perfecto, tal, pim, pum, pam. Cuando vemos el corte, digo... Está bien, pero se puede hacer mejor. Pero se puede hacer mejor. Este, Futuring Tenorio. Bueno, yo no quiero adelantar lo que es la temporada 2, pero al parecer hay un aborto de por medio. No, pero vale, nada de eso. No, esta parte la podemos censurar, ¿verdad? La podemos cortar para no meternos en líos legales. Pero ¿de dónde nace la idea? ¿De dónde nace la idea de hacerlo? El concepto como tal. El concepto como tal. Bueno, esa era una idea que yo... Que la caja. Lo que pasa es que yo me puse a pensar y yo dije, es que yo conocí a la Fresa en un momento. Sucede este tipo de cosas. Llega Central Mairense y me dice, bueno, John, queremos hacer algo, un seriado, tal, ¿qué tienes tú? Y yo le dije, mira, tengo estas dos propuestas, ¿bien? Pero antes de llevárselas, ¿no? Ya yo había analizado los posibles escenarios, ¿no? Entonces tenía una propuesta bastante interesante. Pero era como que, coño, esa valla burda de chamba y tal, y la cosa. Y era más compleja. Era un pelín más compleja, ¿no? A nivel de producción. Entonces decidimos irnos por Delivery de Amor, que llevó su nivel de producción, ¿bien? Gracias a Dios, todas las personas que estuvieron ahí estuvieron comprometidas, ¿bien? Ciertamente estábamos grabando a las 10 de la noche, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y coño, era un ambiente un pelo difícil, ¿no? Para el humor, puesto que estás cansado y tienes que tener una actitud que al final sea un punchline. Bien, entonces estás cansado, vienes de tener un día, bueno, de cualquier cantidad de tareas y ocupaciones. Entonces tienes que, coño, hacer reír al final del cuento sin hacer una payasada. Bien. Porque en Delivery de Amor no se hizo ninguna payasada. Todas las cosas se hicieron bien hechas. De hecho, todas las escenas que tú puedes ver, las puedes ver en la vida real, puesto que el estilo de humor que a mí me gusta manejar es un humor bastante orgánico. Vivencial. Vivencial, exactamente. Bueno, con Jorge, de verdad que yo siento que cada uno de los personajes, como lo dije al principio, yo escribí cada uno de los personajes, empecé a asignarlos al equipo de trabajo. Y les dije, mira, este es el guión, y el guión es una referencia. Todo lo que tú le puedes agregar, siento que lo va a enriquecer. Y bueno, gracias a Dios, también estuve acompañado de gente muy brillante, como por ejemplo Santiago, que estuvo allí siempre al pie del cañón, que en algún momento, era como las 11 de la noche. Que tú, se no, mano, fue una vaina así como que, ¿qué pasó, hermano? Digo, lo que pasa es que también nosotros tenemos como una dinámica de trabajo súper chalequeadora entre nosotros, pues. Eso lo hace todo más ligero. Debe ser como entre ustedes también, que como sí, que, ¿qué pasó, chinito loco? ¿Qué pasó? O sea, como que tenemos apodos para todos. No voy a decir los apodos de los muchachos ahorita de nuevo. No. Pero siempre tenemos como una mecánica así como de chalequeo, y también tenemos la otra mecánica que, marico, si estás obstinado, hoy no es el día. Y a mí me ha pasado una vez, por ejemplo, grabando con yo, que fue la vez. Ah, el llegué cine. Marico, que me quería, pero ¿qué? Entonces... No, vale, fue en el cine.
Pero en lo que ustedes, tenemos que retomar parte de lo que hablamos anteriormente. Ustedes sienten pasión, amor, y se divierten, disfrutan lo que hacen. Marico, si yo no me divirtiera, no lo hiciera. Yo lo hiciera. Yo siento que no existe otra opción para mí. Aquí, eso. No, ya va, me es una manera de vivir. La partita y todo, porque yo dije, yo no lo hiciera, pero tú te tiraste como que, no sé, fue como un preferiría morir. Sí. Eso es una manera de vivir. Y nosotros disfrutamos lo que hacemos. Tenemos un grupo en WhatsApp donde la cantidad de humor negro y élite es brutal. ¿En serio? Yo escucho a los tipos, porque estos tipos son geniales todos, y que, para que, de repente, Jaime, que es el que menos habla, cuando suelta una barra por aquí, ya tú sabes que viene por la goma. Entonces, eso genera un ambiente en el cual terminas haciendo un trabajo que te lleve 3, 4 horas, 5 horas, en una situación en la cual, en otras circunstancias, coño, lo rechazaría. Pero no, terminas haciéndolo y lo terminas disfrutando. Tú sabes que yo vi un documental que, por cierto, me recomendó tu papá, que se llama Los 11 de los 14.000. ¿Papá de qué, marico? La gente no papá sabe, de Santiago, ¿no? Pero dile porque está en una cámara. Señor Ricardo. Él me recomendó un documental en Netflix de un tipo que sube los 14 picos más altos del mundo. Yo lo vi. En 7 días, en 15 días. No, en un mes, una vez así. 22 días. ¿En cuánto? Los 11 de los 14 mil. ¿Estás claro? ¿Cuántos tipos han subido 7 picos en 22 días? ¿20? ¿Cuántos documentales? Bueno, el punto es que el tipo, o sea, lo realmente importante o resaltante de lo que yo pude aprender de ello es que en el equipo del trabajo yo no soy el gracioso. O sea, en el equipo de trabajo yo no soy el más gracioso. Qué brutal eso. El gracioso es Jorge. No, bueno, San Marico. Claro que eres el más gracioso, idiota. A mí me estás claro, estás claro. No voy a decir que saqué. No sé, pues se fue chocorrito, pues de repente es negro y se quiere suavizar. O sea que esos bloopers, no son de dominio público, no podemos meternos a algún lado y verlo, coño. Sí, lo tenemos colgado nosotros. Pero el tipo, a lo que voy, es que el tipo tiene como una meta y empieza a reunir al equipo. Y entonces viene y dice: este es especialista en tal área. Pero todas las áreas que él está reuniendo los especialistas, bien, o sea, estamos hablando de los tipos, primeros auxilios, navegación, esto, lo otro, pam, pim, pum, pam. Y el último miembro del equipo dice, él es fulano de tal, es un hombre que tiene resistencia, pero la relevancia de él en el equipo es que es el hombre más gracioso del mundo. Él es el que va a mantener la chispa y el espíritu vivo al momento del ascenso. Bien, y entonces siento que en el equipo tiene que haber alguien que mantenga la seriedad como Santiago, que mantenga la línea que hay que seguir como Karina, que mantenga el espíritu y el ánimo alto como... 7 años en el Tíbet. ¡Ese es Brad Pitt! Oye, hablando de películas de Brad Pitt. Estamos hablando de películas de Brad Pitt. Esa también es increíble. 7 años en el Tíbet es una locura. Pero hay películas hablando de Mohamed Ali. Y él tenía a Budini en la esquina. Exactamente. Entonces, a lo que voy es que yo cuando me siento a escribir, bien, yo me siento, pero hermano, modo zen, pum, 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 pum. Desarrollo la idea, se la presento a Karina, Karina le da los toques así como para que no la cancelen y como que mira, no podemos hacer esto. Marico, hemos llegado a lugares oscuros escribiendo. Exactamente. A las 1 de la mañana y que acabo de soñar que tengo una idea, pero escucha esta mierda. Y yo, mamá, ¿cómo hemos llegado hasta una guerra? ¿Cómo está allá? Y yo, marico, creo que nos vamos a meter un peor. Peor no. ¿Me entiendes? Y entonces, el tema que grabó Armando Nori, ¿estás claro? Eso fue una locura, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, la serie de Santiago, la coherencia que tenemos que mantener, que se encarga Karina, y el espíritu siempre en alto ante las dificultades que se puedan presentar al momento de la grabación, bueno, lo lleva Jorge L. Y yo estoy, pero netamente concentrado en que la vaina salga conforme a lo que yo pensé, ¿me entiendes? Entonces siento que... Que a veces hasta él mismo se da cuenta, marico, ya ve que estoy entubado. Me estoy volviendo loco, estoy entubado, harina pa. Cualquier vaina, y como que se da cuenta. Lo fino de trabajar también con John es el libre albedrío que tienes en cuanto a la vaina, pues. Por dicho, me dice, él me puede pasar un guión. Marico, dale, pues. Yo le digo siempre como que dale, pues, fino. Jamás voy a decir lo que dice el guión. No porque no quiera, sino porque prefiero como hacerlo como me saldría a mí, pues, entonces sería ahí se entienden ustedes dos. Marico, increíble.
Yo me, no, mamá, fue increíble. Me dice, no, y no, tenemos unas improvisaciones. No, hay improvisaciones que se han hecho que la gente cree y jura y perjura que pueden ser una vaina del guión y son improvisaciones que tenemos así. ¿Te acuerdas del mesero ciego? Está claro que eso fue una locura. Pero eso no lo hemos visto. Sí, bueno, no, no, quizás no lo han visto porque es un humor de nicho, ¿me entiendes? Es humor muy para humorista. Bien, Es una locura. Pero eso todo tiene que ver con la química. Sin química no hay forma. Sí, yo siento que pues pero siento que sí, pero creo que todos tenemos como cierta química porque si no no funcionara, tú no funcionaras con él. Eso. O sea, es como ni con el equipo, porque ponle que tú te digas, marico, si yo me, no sé, me llevara mal, por ejemplo, con Les. Pero hay momentos en los que profesionalmente hablando tienes que trabajar con alguien que no necesariamente te cae y tú sacas el trabajo adelante. Verga, es que vuelvo y te repito, no sé si lo haría. Yo no sé si lo haría. Tampoco lo haría. Yo prefiero ser feliz con poquito que ser... Claro, infeliz con mucho. Bien, tú sabes que yo en estos días, bueno, hace meses, ¿no? Ahorita tengo burda poquito, pero no tengo ni carro ni nada, pero bueno, tampoco tengo papá. Coño. Bueno, pero salud. Calimero se quedó pendejo. Calimero se quedó pendejo. Mira, pero una vaina que quería preguntar yo. Ya hasta ahora llegamos, weón. Estamos llegando, estamos ya en el noveno. Sí. Estamos en el noveno, sí. Tráete a Mariano. Hombre de envase son las personas que están metidas porque como tú gastas. Pero si el Ivo va a béisbol. Bueno, marico. Y Mariano es el 42. Los bravos de paya, ¿qué más es? Mariano es el 42. Bravos de paya. Ah, okay. Sí, era el 42. ¿Cuántas personas hay en base? ¿Quién viene al bate? Él tampoco es muy ducho con el béisbol, ¿vale? Ajá, pero... Claro, la pregunta que te quiero hacer es... ¿Cómo ha cambiado tu...? Marico, ¿viste cómo se tira un misterio? Pásame el rato. Oye, pero tengo que poner un poquito de dramatismo. Medio litro de chicha y una torta de manzana el canario. Nutri chicha. Ahora más el programa y me muero aquí de toda la... Mira, pana, ¿qué pasó la nutri chicha? Tenemos fe. Mira, ¿qué pasó después del accidente automovilístico que tuviste? Yo me voy aquí. ¿Dónde es que está el baño? No, en serio. No, yo creo que... Allá. Yo creo que... Qué bueno que... Me dio... O sea, ya venía con un beta del Memento Mori, ¿estás claro? Venía como con esa mente leyendo del existencialismo, del presente, de vivir. Y siento que fue uno, ojo, lo digo con toda la responsabilidad del mundo, ¿bien? Siento que fue una de las mejores cosas que me pudo suceder en la vida. ¡Wow! Sí. Más allá de que haya, gracias a Dios, salido ileso, siento que fue uno de los mejores momentos que pude vivir y experimentar. Puesto que después de que salí del carro, ¿bien? Coño, vi hacia los lados, dije, ok. O sea, como que empecé a hacerme preguntas y vainas y vi que estaba razonando de manera coherente, ¿no? Bueno, conforme con lo que estaba preguntándome, ¿no? Y dije, yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo, brother. Eso fue lo único que se me vino a la mente al momento de... Una epifanía. Sí, o sea, no lo llamo epifanía, quiero decirlo con todo el respeto y la humildad del mundo, ¿no? O sea, yo me toqué las piernas y vainas, me toqué la nariz, me toqué los oídos, dije, no estoy sangrando, no tengo nada, tal. Busqué el teléfono y no lo conseguí. Y dije, un coño de madre, salí del carro, veo el carro vuelto mierda y digo, no, marico, yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo. Y cuando veo a la gente así al frente, le digo, ¿qué es lo que, marico? ¿Ustedes me están esperando aquí? Y uno de los efectivos me dijo, ah, no, tengo media hora ahí, weón. Ya recho. Y nosotros pasamos. Hemos extrañado burda, marico. Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero, ¿sabes? Sentí como que, bueno, mira, tengo muchos panas recientemente. Antes de ese momento, un muy buen amigo mío había fallecido porque no tenía el cinturón. Y bueno, gracias a Dios tenía el cinturón, la cosa y tal. Y me siento muy afortunado y digo como que, bueno, esta fortuna tengo que aplicarla para, ¿sabes? Para, no para inspirar a alguien más, sino para hacer mi vida algo realmente notable de haber sobrevivido. Una segunda oportunidad.
Así mismo. No vivo ahora como que quiero inspirar a la humanidad. No, quiero al final en mi lecho de muerte decir, verga, marico de vaina, te matas ese 10 de septiembre y una huevo. Tu lecho de muerte no te vas a acordar de esa vaina. No, el mío, escúchame. Qué manera de destruirnos un momento. Marico, es que me fui. No. Usted empieza con su vaina de resurrección. Pero si tú estás diciendo que no tienes papá, de que arrancamos. No, marico, cuando nació mi hija, sí, cuando yo la vi, yo dije, mierda, qué boleta que tuve la oportunidad de sobrevivir a una mierda super boleta y ahora estoy viendo el nacimiento de un ser humano, marico. Dios me ha dado la oportunidad de presenciar momentos sumamente lacras, ¿me entiendes? Yo he podido presenciar, bien, el volcamiento, marico, o sea, que el carro de vuelta y perder la conciencia 20 minutos, ver el nacimiento de un ser humano, ver cómo matan a alguien a puñalada, ver cómo matan a alguien a tiro, marico, ¿me entiendes? Ver cómo muere un pana mío así, a mansalva, ¿estás claro? Ver el marico, el ver... El amanecer más bonito... Cualquier cantidad de vainas, escuchar el sonido más hermoso, ver el amanecer más hermoso. Bueno, reciente vi en Los Roques, estuviste en Los Roques recién. No, eso fue hace varios años ya. ¿Sí? Sí, pero uno de los amaneceres más bonitos lo he visto. Quiero reír burda con el amanecer más bonito, pero no puedo porque te quiero burda. En Rosalía de Paya, mano, en Rosalía de Paya también fue el amanecer más hermoso. ¡Oye, Paya! Un abrazo, Aragua siempre, Aragua con la cola. Yo no soy Aragua, yo soy de Caracas. Y sí, pero hablamos nosotros que... Entendemos dónde están los grandiosos leones del Caracas, señoras y señores. Gracias, gracias. Se puso serio. Porque hablamos de deporte. Recién. Como el Caracas Fútbol Club. También. Estudiante de Mérida. Dime un jugador. Un jugador de Caracas Fútbol Club. Lo acaban de votar y Tito de jugar con Messi, el pobrecito. No voy a decir nombre, pero lo acaban de votar ahorita de jugar con Messi. Viste que tú ni sabes lo que estoy hablando. Joseph. No, el mío. Yo soy jugador con el Caracas. Lionel Messi es jugador de fútbol. Carajo. Acá de ganar un balón de oro. No, es que él jugaba era béisbol. Marico, tú estás escuchando esta vaina. Él jugaba era béisbol, no tiene por qué te entraba el fútbol. ¿Qué guante usaba? ¿Qué guante usaba quién, mamacuevo? Cuando jugaba béisbol, mamacuevo, dime. El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo porque soy derecho, pajú. Marico, yo voy con su pedo deportivo. No, vale, pero está bien. El izquierdo. Pero ahora tranquilo. ¿Con qué bate bateaba? Con el marico, con este palo. Un 26 de aluminio. ¿Estás claro? Vamos a llegar al mundial. Bueno. ¿Qué pasó? Está pasando vainas increíbles en el deporte venezolano. Han pasado muchas cosas el día de hoy. La conversa dio vuelta por todos los tópicos posibles. Y eso que la gente no va a escuchar el previo. El previo y el after. Sí, señor. Una entrevista y todos los bichos, píllate la vaina, como para que la gente supiera dónde vienen, para dónde van. Claro. Que le hicimos una entrevista. Sí, claro que me acuerdo. Fue en estos días, ¿no? Bien por ustedes, ¿oyeron? No, mira, no, de pana, yo agradezco burda los espacios que fomentan la comunicación y tal, y que tienen como que diversos públicos, ¿estás claro? Yo me vacilé un par de entrevistas que han tenido ustedes y tal. Y digo como que, marico, está súper lacra, ¿estás claro? Que gente esté creyendo en el tema de las redes sociales. Y te digo por qué. Porque ustedes hablan al principio de, no, bueno, esto lo queríamos hacer para la televisión y tal. Y hay mucha gente que cree que hacer contenido o chamba para las redes sociales es una mantequilla. No lo es. Y les voy a decir... Bola. No, échale bola tú, mamá, güey. No lo es. Posiblemente nosotros somos la cara visible de un equipo de trabajo como el que tú comentabas y como el que nosotros tenemos alrededor, que son los que cargan realmente con el peso de todo. Ahora se puso humilde, ¿viste? ¿No? El humilde. Él es así. No, pero escúchame. Un grano de arena del desierto, como este cuando se iba muriendo. Una semilla de mostaza. Infinitamente. Si tiene fe como un grano de mostaza. Fuera un Dante. No, yo sí me la vivo burda y pasional. Marico, si el mamacón se me llamó al otro día y dije, marico, casi me mato, di tres vueltas. Y yo, venga, ¿cómo que diste tres vueltas? No, yo no me reí. Si te reíste, yo no me reí. Llamaste, te reíste. Bueno, a lo mejor era por la adrenalina. Y yo, marico, ¿me estás hablando en serio? Sí, marico, la mora. Acompáñame, hacemos unos rayos X, no puedo nada. Ah, pero es porque todavía tenía la adrenalina alta, pues. Ah, bien. ¿Me entiendes? De hecho, ese día... Todo eso es propicio por el coñazo, pues, motivado por el coñazo. Claro, bueno, tienes la adrenalina burda de alta porque, ¿cómo te explico? Yo me acuerdo que en el momento que el carro empezó a dar vueltas, yo dije, tranquilo, menor, tranquilo. Eso fue lo que me dije, ¿me entiendes? Y bueno, siento que
Por eso es que a lo mejor soy tan tranquilo, pues, tan, tan, súper relajado así. Marico, burda de recho, porque una semana antes yo le dije, marico, ese carro corre burda. ¿Qué carro? ¿Te acuerdas que yo te dije todo? ¿Qué carro era? Uno de estos del gobierno, un carro. Y le dije, marico, este bicho de pirá burdísima, ¿no? Y a la semanita así como que ese coñazo. No, pero bueno. Pero yo tengo una cosa, fue una de las mejores experiencias que viví en mi vida porque me di cuenta. Porque... Es más, yo se lo dije todo hace poco, marico, me quiero voltear un carro. Pero claro, porque... Oye, no te lo dije, marico, te lo juro que se lo dije. Mira, pero trate que no sea en un Arauca, ¿viste? ¿De qué? Trate que no sea en un Arauca. No quiero estar hablando de ese tipo de vaina. No, pero... Oye, ¿cómo que no quieres estar hablando? Se acaba de decirlo. Pero si alguien quiere darme una donación de un Cherry 2023, lo hace. No, pero... Pero es lo que te digo, bueno, lo mejor es lo que pasa y ¿cómo se llama? Es como decía Mike Tyson, ¿me entiendes? Te vuelves ya... ¿Le prestaste también el libro de Mike Tyson? No, pero verga, Mike Tyson, marico, Mike Tyson es increíble. Bueno, Mike Tyson no es que es increíble. Cus D'Amato sí es increíble. ¿Tú viste el stand-up comedy de... Claro, weón, claro, claro. La historia de la humanidad. La parte en la cual se mata a su hija, se muere su hija en un accidente doméstico terrible. Bien. Es una parte, bueno, de por sí, ese cuando hacen la edición para YouTube, para dejarlo HBO, eso lo editan. Porque es que es realmente terrible. Es sí, una eso parte, como igual lo de Héctor Lavoe, prácticamente una vez. Una parte, bueno, son tipos que con un ascenso fulgurante, que son elegidos y que terminan sufriendo las consecuencias. Mira, de eso. Pero imagínate que esto es muy subjetivo, muy intenso de mi parte, ¿no? Y obviamente muy subjetivo. Pero imagínate que la vida te da oportunidades tan boletas de vivir como alzar una Copa del Mundo o una emoción burda e intensa como perder, o una emoción burda e intensa como la pérdida de tu familiar más querido o una vuelta de ese estilo, ¿me entiendes? Entonces, si tú sabes manejar esa energía tan boleta que puedes sentir en ese momento, el mío, te vuelves una persona imparable, ¿me entiendes? Eres dueño del mundo, ¿sí? Eres dueño del mundo, literal. O sea, tú tuviste la oportunidad de abrir los ojos un día después que te volteaste. No, un día después. Ah, bueno. Ya no es posible. No, ya va, ya va. Los puentes de Madison, ¿está claro? Qué bueno cuando pudiste abrir los puentes. Es que el bicho llega todo. No, me gusta. Porque la parte teatral siempre es importante. Bueno, pero por supuesto. No, vamos a poner. No, está bueno. Nosotros hemos ido, marico, más recién conocido, así como ya jodiendo un poco, nos tiramos en paracaídas, así de vacilón, weón. Así final. ¿Tiraron en paracaídas? Claro, sí, marico, sí. Nos tiramos juntos. Este marico no se quiso tirar. ¿No tiraron en paracaídas? No, pero he querido hacerlo. Pero no, te saludo, oíste. Si se acompañaron que yo lo busqué, ¿quién coño está? No, el mío, escúchame, el mío. Cualquier vaina te puedes tirar parado de una vaina. El mío, te voy a dar claro. Para una azotea. Mano, lanzarse en paracaídas no da miedo. Cero. No, tú te cagaste. No, yo no me cagué. Pero es malo. Da miedo realmente cuando te estás montando en el avión y entonces todo el mundo está con la vaina. Pegando gritos más. Yo me lancé antes. ¿Tú te lanzaste el primero? Yo me lancé y el bicho, no, marico, no puedes saltar. Si yo, pero déjame saltar, mamá, huevo. Y el bicho me agarra, no, mano, tienes que esperar que agarremos un otro. Ay, ¿cuándo saltamos, marico? Pero ¿y ese instinto suicida por qué? No sé, era increíble, marico. Es la vida, tranquilo. Luis Miguel viene en febrero, no te preocupes. Ay, Dios mío. ¿Cuál es tu canción favorita, Luis Miguel? ¿Cómo? Pensando en ti. Pensando en ti, recordando que... No. Que la cante, que la cante. No, pero es que Luis Miguel canta burda de alto. Yo tengo dos, no, nadie puede cantar como Luis Miguel. Hay gente atrevida que se va para los karaoke. Disculpen la vaina del pedo que la canta. Hay gente atrevida que se va para los karaoke. No, déjame cantar una de Marc Anthony, eres marico. No, le tiene miedo a los gatos. Déjame cantar una de Luis Miguel. No, mano, usted tiene que cantar Café Tacuba, Ingrata. Tienes que cantar los hasta la parte enfática de la canción, hasta ahí se puede cantar, pero de ahí adelante. Marc Anthony, perro, es demasiado arriesgado. Pensando en ti. ¿Qué de la vida si no es arriesgado? Descubro cada amanecer. Sintiéndote más y más en mí. Descubro el sol más de una vez. Y llorando, mamá, huevo. Esa se la canta a la que frincho o a la que frao. A las dos.
Marico, eso no se puede preguntar en un programa. Ah, no, pero es que estamos así. Ay, me paja, mano, esta edición. El código. El código 35 literal. Coño, eso lo dijo aquí Guillermo Arcay. O es el amor de tu vida o es la relación estable. Ey, no dejen la quejadera que ustedes todos están en el mismo peo. Marico, ¿eso favorita, sí o qué? Mi favorita es una que le cantó a Frank Sinatra que se llama Te Extraño. Te extraño. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas. Como se extrañan las mañanas bellas. Estar contigo, por Dios, que me extraño. Es más, Luis. El único CD de Luis Miguel que me ha gustado ha sido el que canta todos los boleros más importantes. Romance 1, Romance 2. No. Pero tú sabes que, la barca, sea, usted, que, sabe que estamos hablando que me quiero hacer una franela donde tenga Doctor Dre, Frank Sinatra y Luis. Incondicional. Claro. O sea, de los boleros que eran de Armando Manzanero. Claro. Por debajo de la mesa. Acaricia tu rodilla. Brutal. Por eso está hablando de bolero. Tú sabes que Frank Sinatra hizo un disco que se llama Duets. Y el único latino. No, dos. Fueron Luis Miguel y el que era corista de Miami Sound Machine. Armando Mayora. Este fue otro profesor de viaje. Coño, vale, recuérdame, el que le hacía coro a Gloria Estefan. Bueno, ese marico no importa. Lo único bueno, son los dos únicos latinos, fueron esos dos tipos. Y Luis Miguel que grabó Can't Fly With Me con Frank Sinatra con The Boys. Claro, está recho. Bueno, tú sabes que hay una anécdota de Frank Sinatra, que no lo mataron Sinatra, porque sí, la mafia dijo como que... Disculpa, ¿cómo se llama? Cuidado. Ah, Frank Sinatra. Marico, no puedo, te lo juro que no puedo. O sea, ya no sé si que yo... No podemos, vamos a un sindicato. De repente, cuando tú vas a una de estas hamburguesas, Smash Burger, ¿cómo pides una Smash Burger? No, este marico pidiendo una bicha en calle el hambre. Una cheese bacon. Dime una cheese bacon. ¿Cómo? Con salsa de ajo, por favor. Tiene que lo marico, no. Ya va. Si va a comprar un Viva Porú, ¿cómo lo pide? Big Vapor Up. ¡Coño! Gente de Caricuado, lo dije correcto. Marico, correcto. Big Vapor Up. Vapor Rub. Vapor Rub. Big Vapor Up. Vicks, que es la marca. Vapor Up. No, señor. Yeah, no, bacon cheeseburger. Bacon cheeseburger. With garlic sauce. Supongamos que estamos en Plaza Venezuela. No, chicos, ponle la barala a las 2:30 de la mañana. Ponlo nasty. Y una hamburguesa como tú la pedías, con cebolla, sin cebolla, tomate, vaina. Otra. Dame una hamburguesa de carne solamente con queso. No, marico, di la vaina como es, como te... No, bueno, pero es que yo decía, la voy a pedir ahí, la voy a pedir así. No, está bien, el mío. No, vale, papá, ¿qué pasó? Usted se sabe adaptar al sistema, ¿me entiendes? No, siempre me adapto. Siempre me adapto. Ah, pero escúchame. Unos zapatos. De repente viene y dice... No, pero escúchame, de repente pide un digestivo y dice, hermano, ¿me das un anís el mono como digestivo? El anís el mono es caro, weón. Escúchame. Y de repente, estamos en Caricuao, llegó alguien con un yogur, coño, marico, hace falta un anís, ¿me entiendes? Entonces, pero no piensas en el mono, piensas en cartujo. Obviamente. Bueno, claro. Y a veces podemos pensar en uno más barato. Que mientras más barato, más efecto hace. ¿Cuál es uno más barato que ese? Coño, que ya estamos cayendo en publicidad. No. Vamos a hacerlo, pero escucha. Con yogur, ¿qué vaina es esa? No. El anís. Marico, te voy a echar la culpa encima, mano. No vuelvas a hacer. ¿Te acuerdas que el día por este marico compramos un anís con yogur? Pero venga, acá. ¿Tú no has visto la franela que trajo? Él no lo había probado tampoco. ¿Tú no has visto la franela que trajo él hoy? ¿Usted no ha visto la franela? No. Por favor, Gustavo, muéstrasela. Marico, en este día compramos un anís con yogur para que no probar. Mira esa franela. Mira. Gustavo, ponte para acá porque la gente tiene derecho a ver. Sí, es verdad. Esto podríamos ser tú y yo. Un litro de yogur y una botella de anís. Este marico en estos días no... No lo había probado y lo compramos así. Va a decir, vamos a comprar un anís para que este marico se lo tome con yogur. Al final terminé yo pochinchado 2 días, me lo quemé después. A mí me gusta con soda, limón y hielo. A mí me gusta también con Red Bull, con soda, limón y hielo, papi, cuidado. Con Red Bull, métele. Con llega Meister más de nosotros, ¿estás claro? Lo que pasa es que yo soy hipertenso. No, llega Meister no. Bueno, pero la losartán. Una losartán adelante y bórralo. No, es un losartán que consumo yo. Ah, bueno, no sé. Coño, vale, mire, ya estamos hablando hasta de medicina. No. Es momento de... Es momento de que me sirva un trago, porque no me han dado un trago en toda la noche. Pero acá te tranquilo, que... No. ¡Perro! Con ese huérfano es suficiente para que... ¡Calimero! Lleva botella y media con la vaina que es huérfano. Sí. Calimero. Y él no sabe que es Calimero. Claro que sí, una persona que da lástima.
No vale, coño de tu madre. Era, era como ante Condorito. Ante Condorito. Primero era un pollito. Era, que era, la boca, era, vale. Era un pollito negro. Y, ante Condorito. Y la mitad de la cáscara. No la hablase, la gente puchamos. Hemos llegado a violencia. Yo creo que es el momento de cerrar esto porque no, pero fíjate que se puede controlar. Porque es una técnica de clown. Cuando yo lo toco, o sea, toca abajo. No, pero escúchame. Lo más importante es que no es por violencia, es por joda. Yo se te digo arreche. ¿Y qué manera de expresar el amor? De esa manera no fuimos. Claro. Un amor disfuncional. Vamos. Yo me quedé con un trago en la mano aquí. Coño, vamos a esperar entonces que le sirva. Esperamos que le sirvan a Jorge Eli. Vale, pero muchas gracias, muchachos. Muy divertido este programa. No, brother, gracias a ustedes. Gracias por el sushi, fue increíble. El sushi no es para comerlo acá, el sushi ya lo está esperando. Me pidieron, no voy a decir la marca. Pero yo la vi. No, yo no lo vi. Yo la vi, está allá, ¿viste? Sí, sí. Para el baño investigué. O sea, que usted no iban al baño. Usted lo que estaba era viendo si había comido o no había comido. No, yo sí. Coño, vale, que pensará el resto de los invitados. Y los que no han comido. Y los que no comieron. Ajá. Por ahí alguien me dijo el otro día, ¿cuándo me vas a regalar una botella? ¿En serio? En serio. Mira, brindemos. ¿Tenemos otra botella? Bueno, se prendió un dominó. Este marico está antideportista que no se ha jugado dominó. ¿Quién? Tú. Mamá, el huevo, vale. Tú no sabes jugar caída. No, mamá, huevo, yo juego. Mira, tú, mira. Caída, bueno, mi gente. Porque, salud. Cortesía a la gente de Calazán. Recuerda, numeral 134. Nosotros vamos a obsequiarle tanto a Jorge como a mi pana John. Ahora una pregunta. ¿134 por qué? Ese tranquilo, que usted no puede saber eso. Si se lo diera, tendría que... El doctor José Gregorio Hernández. Sí. Este es el último capítulo. Este es el último capítulo. 187. Este es el último capítulo. ¿Tú sabes lo que es un 187? ¿Cómo? 187. 187 with the motherfucker. ¿Pero qué es eso? No, no, no te pongas con tu motherfucker. 187. 187 significa 187. Código de muerte. Sí, 187. En cualquier lugar del mundo. Mira, tengo un 187 en proceso, o 187. 187. Como la banda 187, que por cierto soy manager y productor de ellos. Verga, pero no sé. Es la primera banda de rap venezolana. Mira, que random. Que random son. Mira, el numeral. No, ¿sabes por qué? Mira, John Acosta. No, estoy leyendo, estoy leyendo. No, yo sé que estás leyendo, pero mira. Usted sabe que al frente. Tú leí. Yo sigo haciendo publicidad esta vaina, aquí tengo media hora aquí con todo. ¿Cómo que qué? Porque te la va a vivir. Porque, mira, ese señor que aparece allí. ¿El doctor José Hernández? No. Ese es el señor. Ese no recuerdo el apellido. Se llamaba Rodolfo. Ese señor le decían Calazán. En su ciudad natal, en el oriente del país. Okay. Y yo digo numeral 134 porque números más, números menos, fueron 134 hijos que el señor tuvo. ¿Qué? Que no seas marido. Entonces, por eso le... En oriente, Calazán significa eso, es una especie de hembrero. De, sí, de 134, estamos hablando por lo menos de 363 polvos que echó. 164 claro, coistos interruptus. No, mentira, interruptus no. Prolongatus. Entonces, por eso es el numeral 134. No sé si tengo autorización para decirlo, de todas maneras. Marico, ah, no, la marico, la edición es mágica. Marico, este tipo deberían ¿cómo se llama? Vitafer. Deberían Vitafer. Vitafer, viste, coño, se te fue, se te fue, se te fue. A ver, mira, aquí estamos. Marico, hay que vivir. Ahí está. No te ven, o sea, era como una especie de Diomedes Díaz. Literal, está literal. Bien, está bien. Pero al final termina siendo Calazán. Beatificación. ¿Verdad que sí? Sí, coño, si vende los afiches en el poliedro, no pasa nada. O sea, que la mitad del país es ese marisco. 134, hace unos 100 años, ¿estás claro? Tu papá. Voy a decir. Coño, voy a ver si otro. Coño, pero no, no digas eso, pues se va a poner a llorar ahora. No, pero dijo, estoy triste y todo, ya terminamos el programa. Terminamos con esa duda. No sabemos si al final el papá de Jorge es el señor Calazán. Bueno, pero para eso tenemos Patreon, para que puedan ver qué sucede después de todo esto. Si usted quiere saber quién es el papá de Jorge, si usted quiere saber quién es el papá de Jorge, suscríbase a Patreon. Pero bueno, ¿tienen Patreon de pan? Oye, está pendiente de colaborar. Te lo agradecemos, hermano. No, pero compartimos la ganancia. ¿Cómo digo? Yo sabía, ¿ves? Mostramos pruebas falsas y vaina. ¿Qué pase, desgraciado? Abrir un infancia de huérfano y vaina.
un OnlyFans de Wolf, la huevada del retorcido. Ay, ya. Mira, si no cerramos el programa, no hay forma. No hay forma, no fuimos, no fuimos. Calazán, Cosaca, Amanecer. Suscríbanse. Dale a la campanita. En Instagram, en YouTube, en todos lados estamos. En TikTok, Threads. Y estén pendientes. Dilo tú, dale. Esperen la segunda temporada. Ajá, por favor. No vale, ¿qué dijiste? Esperen la segunda temporada de Delivery, amor. Dice como con voz de baile. Esperen la segunda temporada de Delivery, amor. Eso, ventríloco. Y también estén pendientes. ¡Me digo ventríloco! ¿Tú viste la vaina? ¿Pero dónde le tenías la mano? ¡Mamá, huevo, viste! ¡Oh! Perro, tú puedes decir lo que quieras, pero está claro que la mano llega hasta la boca. Bueno, si terminamos así, si terminamos así, esperen a que vean lo que se viene para la tercera temporada. Dale, hermano. Mira, por orgullo, el mío. No teníamos más sencillo. Nos disculpan el billete de 100, Jorge Eli y John Acosta. No había más sencillo. Esto lo tenemos que presentar.